Universitat, la Directa i la FEDE, una organització per la justícia global. Per qui no ho sàpiga, la Directa és un mitjà de comunicació que té 12 anys de vida ja i que des del 2016 som una cooperativa. I sempre hem tingut com a pilar i com a essència del projecte la investigació. Per això creiem que era imprescindible aprofitar que l'Òscar Martínez era a Barcelona, convidat per la FEDE.cat per poder fer aquest taller. I ho organitzem amb la FEDE.cat perquè són socis de la cooperativa La Directa i a més perquè vam tenir l'oportunitat de publicar un reportatge de precisament d'Òscar Martínez, del Faro, que es deia La mare derrota als Estats Units a Long Island sobre les bandes llatines a Nova York, i va ser un privilegi poder publicar aquest reportatge becat amb la beca de Reporter, i per això hem organitzat aquest taller amb la FEDE.cat. Bé, el que faré és presentar-vos l'Òscar ràpidament i ja deixar-li dia lliure a l'Òscar. L'Òscar Martínez és periodista d'un mitjà salvadoreny que es diu El Faro, que és el primer mitjà digital a l'Amèrica Llatina. Va néixer el 1998 i s'ha convertit en un mitjà de referència a l'Amèrica Llatina i fora de l'Amèrica Llatina, perquè per nosaltres també ho és, un mitjà referencial, que ha treballat específicament sobre les violències, sobre migracions, sobre bandes, concretament sobre mares. I Òscar Martínez ha estat reconegut amb diferents guardons, diferents premis, durant 2016 especialment, i és fundador del projecte Sala Negra, sobre les violències a l'Amèrica Llatina, del Faro també, i coordinador de En el Camino, un projecte sobre migracions a Mèxic. Jo crec que, bueno, us passaré ja amb l'Òscar, només dir que potser hi ha una definició que fa l'Òscar del periodisme, que crec que casa bastant amb l'essència directa, que ell deia que el periodisme ha de servir per canviar, no? Per transformar, que si no, no té sentit, òbviament. I també deia, el periodisme debe mejorar la vida de cierta gente y joder las vidas de otra gente. I jo crec que l'Òscar avui el que pot fer una mica és explicar-nos de quina manera el Faro contribueix a millorar la vida de determinada gent i almenys a posar traves a la vida d'altra gent. Així que passo la paraula a l'Òscar. Gràcies, Gemma. Gracias, les agradezco que se tomen el tiempo de venir, sé que es temprano, sé que no es fácil venir a esta hora, así que gracias por darme el chance de hablar con ustedes este tiempo. Miren, yo le decía, no estoy del todo de acuerdo con la palabra taller, pues, porque en dos horas de conversar aquí no es que pueda montarse un taller sistemático ni sobre técnicas, métodos periodísticos, planteamientos de investigación, etcétera. Yo lo que quisiera, y esto lo digo con toda honestidad, no lo digo para zafarme y escaquearme de nada, sino porque ya llevo un tiempo en el que me ha tocado conmoverme bastante a diferentes charlas y ya estoy un poco cansado de escucharme. Entonces, necesito que tras darles una presentación donde intentaré captar dos cosas del Faro, que es la breve historia del periódico, y la manera en la que producimos historias de largo aliento, es decir, cómo son los mecanismos de producción mediante los cuales el Faro toma la decisión de otorgar a un reportero o una reportera meses para encargarse de un material. Y tal vez podemos ver algunos ejemplos si yo logro controlar la Mac, porque yo soy periodista de un medio digital, pero no soy periodista digital, no entiendo esto nunca. Vaya, lo que vos empezabas diciendo, nosotros, esa frase que decía, es una frase que nos llegó a decir Seymour Hersh en uno de los foros centroamericanos de periodismo. El Faro cada año, desde los 2011, organiza un evento de encuentro de periodismo en San Salvador, que era algo que iba muy contra natura, porque es tratar de convertir San Salvador, que es una capital olvidada, una ciudad muy pequeña, tratar de convertirlo en el centro cultural de Centroamérica, e incluso Centroamérica y México durante una semana entera. Entonces, en el foro hemos tenido desde a Leila Guerriero, Alma Guillermo Prieto, Johnny Anderson, Seymour Hersh. Entonces, Sy Hersh, que es el que descubrió la masacre de Milay, para quienes no lo recuerden, aquel que con el tiempo, publicando en un pequeño periódico, acuérdense eso. O sea, si al final, yo entiendo que cuando hacemos el trabajo microscópico no nos acordamos de cuántos periodistas han construido así su carrera. Aquí en Kapuscinski, aunque luego Artur Domoslowski lo jodiera, pero Kapuscinski lo que era el corresponsal de una agencia polaca de prensa, escribía cables de un párrafo, pero en su tiempo libre sabía cómo llenar su libreta para luego trascender
de esos pequeños párrafos que era lo que le encargaban. Pero él lo que hacía, Seymour Hersh es un tipo que casi, casi que se autofinanció el viaje a Vietnam y que con esa investigación de más de un año, que termina con aquella visita al soldado Paul Midlow, termina empezando con el proceso que terminó con aquella visión de la guerra de Vietnam, que era gringos buenos contra chinados malos. Él es el que logra con una pequeña publicación luego llegar a las portadas de estos medios y empezar toda esa debacle de la visión que Estados Unidos nos quería proponer. Entonces Seymour llegó a un foro y lo que nos dijo es eso: para mí el periodismo consiste en joder la vida de los corruptos y en visibilizar la vida de los que sufren esa corrupción lo más posible. Yo, si logramos hacer en el Faro una de esas dos cosas, eventualmente me doy por satisfecho. El Faro es un medio que no surge, que surge hace 20 años en El Salvador, no por razones diferentes por los que surge La Directa hace 12 años aquí en Cataluña, que era por hartazgo puro de los que lo formamos, pues. Es decir, estábamos completamente hartos de la oferta periodística que había en la región, estábamos convencidos de que era un periodismo para un público tonto, que interpretaba a la gente lectora como tontos, y un grupo de gente, yo no en ese momento no estuve en ese grupo de gente, fundan El Faro haciéndolo como en sus tiempos libres. El Faro empezó siendo reuniones nocturnas de periodistas que primero se reunían para descargar su hartazgo, y poco a poco se fue convirtiendo en productos periodísticos de una calidad muy dudosa al inicio. Eran columnas de opinión, imagínense que en 98 por ahí, columnas de opinión presentadas en un chorizo, en una especie de formato de blog, cuando no existían los blogs, sin ningún diseño decente. Poco a poco esas reuniones eran las reuniones de donde la gente iba a expresar toda su frustración de coberturas de medios de comunicación, como en el que yo trabajé, la prensa gráfica, que es el mayor, hasta el 2005 trabajé ahí, que es el mayor impreso del Salvador y que tiene un periódico de tendencia derecha. Pero no solo eso, que tiene un serio compromiso con quienes lo financian. Y esa es una de las primeras lecciones que en El Faro fuimos aprendiendo con el tiempo y por las que no solo hemos diversificado las formas de financiamiento, llegaré a eso, con desde crowdfunding hasta excavadores ciudadanos, que es una comunidad como el diario.es lo hace, de socios que nos van financiando, hasta el Foro Centroamericano de Periodismo, hasta lo que queremos crear, que es El Faro Escuela. Entendimos que era muy difícil competir en el mercado de los medios tradicionales porque ellos no ofrecen un servicio, ofrecen dos. Siempre acuérdense de eso. Es decir, cuando un periódico impreso te ofrece, te vende un espacio de publicidad, también te vende protección editorial. Nosotros no vendemos protección editorial. Nosotros, si un supermercado se quiere anunciar, lo que le vendemos es un pedazo de página para que ponga su logo. Pero no le protegemos, es decir, hemos llegado a perder contratos porque el día que se iba a firmar un contrato con una empresa privada, El Faro ha publicado casualmente algo sobre esa empresa. Entonces, yo recuerdo el nivel de extremo al que llegaba esto de esta complicidad entre empresa privada que compraba espacio publicitario y medios de comunicación. Recuerdo un fin de semana en el que en la prensa gráfica a mí me tocó cubrir un pequeño incendio intrascendente de un pollo campero. El pollo campero es un pollo súper grasoso que por alguna extraña razón los salvadoreños amamos. Pero se quemó un pollo campero en un centro comercial llamado Metrocentro, que es construido por la familia Poma, la familia más rica del Salvador. El pollo campero, su dueño es uno de los centroamericanos con más dinero, un guatemalteco. Y entonces cuando yo escribo un titular, había sido una fuga de gas y el titular era: se quema Pollo Campero en Metrocentro. Entonces recibo la llamada del editor y me dice: no puedes decir Pollo Campero. Entonces vas llegando a niveles absurdos de autocensura: se quema restaurante en Metrocentro. Digo, no puedes decir Metrocentro. Entonces yo culminé titulando: se quema un lugar en un lugar. Porque ya no llegabas a ese nivel de ridículo en el que ya no había forma de lidiar con esa imposición, que era simplemente: nada que sea peyorativo podemos aparecer. Entonces entiendan que El Faro empieza a intentar no ahogarse en un contexto así de complicado, ¿verdad? Donde las empresas entendían que comprar publicidad te daba ese tipo de derecho de levantar el teléfono y llamarle al gerente general de un periódico para decirle algo. Entonces El Faro empieza a construir, siguieron siendo reuniones nocturnas, pero ya empieza a encargar entrevistas, empieza a encargar pequeños materiales, sobre todo entrevistas. El primer género que explotó mucho en El Faro fueron entrevistas a profundidad.
Es decir, había una sección que se llamaba Pláticas en la Ventana, que era un restaurante de un ex guerrillero alemán que sigue ahí, solo que ahora está muy vinculado con el partido de derecha, que eran conversaciones a profundidad y distintas, sobre todo a políticos que estaban y a personajes de El Salvador que estaban acostumbrados a entrevistas muy acartonadas, aquello de la clásica entrevista que muchos periodistas hacen. Pero El Faro poco a poco empezó a publicar algunos materiales que fueron noticia nacional. Recuerdo dos en particular. El primero fue una entrevista a Mauricio Funes, que en ese momento era un periodista de tele muy respetado, que había llegado al nivel de que le habían censurado su espacio de entrevistas en la tele. Y él había tenido que reabrir comprando espacio, y Mauricio Funes le confiesa a Carlos Martínez en una entrevista que él quiere buscar la presidencia eventualmente de El Salvador. Entonces, esa fue la primera vez que los medios donde trabajaban los periodistas, que en la noche hacían El Faro, reciben la petición de los directores de sus medios de hacer valer la cláusula de exclusividad. Es decir, no le gustó ya a los directores de los medios tradicionales que sus periodistas jugaran en la noche a tener otro medio. Entonces, hacen valer las cláusulas y al día siguiente reciben 6 cartas de renuncia. Y ese, digamos, la génesis real de un Faro más serio es cuando ya esta gente renuncia finalmente, y sin salario, pues muchos de ellos vuelven a la casa de sus padres indignamente con 30 y pico años. Es decir, ahí tenía gente como Carlos Dada, que era editor de internacionales de la prensa gráfica, que acababa de estar en Irak durante la invasión, y que tenía un salario en El Salvador muy, muy decente, más que decente, un muy buen salario. Alguien que de repente, de un día para otro, se queda sin salario y sin perspectivas de tenerlo pronto. Entonces El Faro se empieza. Luego hubo otra investigación en la que El Faro recibe las filtraciones, consigue los audios de una conversación entre un diputado narcotraficante de la derecha que estaba en Estados Unidos a punto de ser deportado y el jefe de organización de la derecha en la capital. Y en la conversación el jefe de organización de la derecha en la capital le ofrece al diputado narco en Estados Unidos que por $1,000,000 le desaparecen los cargos a él y a su pareja. Entonces conseguimos esos audios, se publica un reportaje, hay de hecho una fotografía, a ver si logro abrir yo esto. Hay una foto de esa que siempre la recordamos porque fue uno de esos momentos satisfactorios donde no solo topas a alguien, sino que ves el momento en el que está siendo topado. Déjenme ver. No tengo internet yo. ¿O sí? Barcelona Wi-Fi, dice ahí. Gracias. Bueno, entonces. Si quieres te presto mi internet. No sé cómo se hace eso, pero lo agradecería. No, en principio quería. Es que estaba pues al. Miras. Si agarras el wifi de la niña. Bueno, la cosa es que se publica esta otra investigación que tuvo una repercusión diferente porque después de aparecer en la publicación, este señor se suicida de un disparo en el pecho, es decir, de un disparo improbable, es decir, nadie se pega un tiro así, inmediatamente al cadáver le limpian las manos para que no le hicieran reconocimiento de vario y plomo de que había disparado, entonces se complica mucho la situación, y ahí El Faro, por eso yo siempre lo cuento, El Faro fue a base de investigaciones y de publicaciones que consigue reconocimiento, ¿no? Al final la organización del Faro era precaria, de hecho no era organización. La organización del Faro era absolutamente nada. Es decir, seguían siendo reuniones muy informales empezó el proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, da un primer fondo que permite que el Faro tenga unos salarios muy precarios. Hablo de salarios que rondaban los $300 al mes, porque los reporteros decidieron partir sus salarios en dos para poder contratar a más gente. Vaya, lo que pasa es que ya a partir de quizás el año 2005, el Faro sí necesita empezar a tomar decisiones sobre áreas de cobertura concretas. Y el Faro ya empieza a hacer una cobertura en política que en El Salvador no se había visto, es decir, algo muy sencillo, una cobertura incómoda, pero cobertura como la que los demás medios hacían, con tiempos muy similares, era una cobertura que implicaba hacer periodismo diario en la Asamblea Legislativa, asignar la fuente de la Casa Presidencial y tener a los partidos políticos como instituciones también metidos ahí.
Ese es el primer rubro por el que el Faro destaca, es la cobertura política. Pero luego nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo, gracias, de que era imposible, no imposible, que era muy difícil contar ciertos fenómenos de la región si no sosteníamos la mirada. Es decir, con una producción incluso semanal era muy difícil llegar a contar ciertos procesos como a contestar preguntas más sencillas, como por qué somos la región más homicida del planeta Tierra, por qué logramos llegar en ciertos años a tener índices de incluso 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esos números que tuvimos en el 2015, por ejemplo, no los tiene ni países en guerra abierta, pues. O sea, ¿cómo habíamos llegado a eso? Miren, les voy a enseñar la foto de la entrevista famosa esa al Chele Torres. El Chele quiere decir blanco, güero. Aquí está él oyendo el audio que le estamos poniendo. Entonces, el tipo está escuchándose a él mismo hacer esa oferta, pues, y sabía en qué se había metido. Pues el tipo inmediatamente después de esto ya sabía lo que le iba a tocar. Es decir, hubo un momento en el que se publicó como una secuencia de él escuchando el terrible audio. Entonces, a partir de ahí, el Faro empieza a tener autoridad. Es decir, lo que quiero decir es, la primera vena por la que el Faro fue conocido fue política, cobertura de política. Es decir, abordar, si querés verlo así, de una forma sin concesiones a los partidos políticos. Y el Faro había decidido, en ese momento Arena, que era el partido de la derecha, tenía el poder, lo tuvo desde después del fin de la guerra, y el partido que antes fue guerrilla, el FMLN, lo obtiene el poder finalmente en 2009. Entonces, el Faro siempre ha definido algo. No cubrimos solo a un partido político, ni cubrimos solamente al que más mal nos cae. Nos interesa el poder mientras ejerce. Entonces, quien más poder tenga va a tener más cobertura de parte del periódico. Esa es una de las lógicas políticas del Faro. Nos gustaría poder cubrir todo, pero es imposible. No teníamos en ese momento, y ahora no pasamos de ser una plantilla que ronda los 20 periodistas. Nos hubiera gustado hacerlo, pero era imposible. Entonces, nos interesa más el poder mientras más poder acumule cuando se ejerce. Así sean partidos políticos, cúpulas empresariales o gente tras el telón. Ahora, hubo un momento en el que, como les digo, ya había ciertos fenómenos que no los podíamos explicar con la forma tradicional de hacer periodismo, y ese fue el primer proyecto. Eso fue en El Camino. En El Camino fue un proyecto en el que nos metimos en el flujo de los migrantes centroamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos, desde el 2008 hasta mediados, todavía un remanente en el 2010. Entonces, claro, es un mundo complejo, ¿ves? Había coyotes, había trata de mujeres para explotación sexual comercial, había secuestros masivos, tenías a 5 cárteles de mexicanos operando contra los migrantes de diferentes formas, tenías una frontera de 3.150 kilómetros con Estados Unidos, que es muy diferente, de Tijuana a la zona donde está el río Bravo, las dinámicas criminales son otra cosa. Tenías a un 98% de cerca de cuarto de millón de personas que eran de 3 países distintos, Honduras, El Salvador y Guatemala, y que había sus matices en las razones por las que abandonaban sus países. Es decir, era algo en lo que pensábamos que ya no valía la forma tradicional, que teníamos que estar sosteniendo la mirada y haciendo, digamos, reporteos mucho más profundos. Ocupamos, para definir un proyecto, ejes temáticos. Empezamos a decir desde que, en primer lugar, tuvimos una discusión que cada vez se tienen menos, en los periódicos tradicionales al menos, sobre qué es lo que nos interesaba editorialmente cubrir, desde qué óptica íbamos a abordar a los migrantes, porque Martín Caparrós lo repite a cada rato con mucha contundencia. Él decía, al final el periodismo, la frase que todos hemos oído, pero que muchos no saben llevarla a la práctica cuando la definen. Nosotros recortamos, abrimos una ventana desde la que observamos un patio, pues, pero decidimos desde dónde abrirla. Por ejemplo, muchas secciones que cubren corrupción consideran que corrupción es que un político se embolse 50 dólares en la bolsa, pero no consideran corrupción pagarle a una empleada doméstica 100 dólares al mes por tenerla esclavizada durmiendo 7 días en tu casa, como en El Salvador ocurre, o sea, no pagarle seguro social. Es decir, desde entrada definimos qué consideramos por corrupción, y yo creo que ese debate inicial que ha caracterizado los dos proyectos de largo alcance del Faro
Sala Negra y En el Camino, fue fundamental porque pasamos en encerronas de mucho tiempo decidiendo por qué íbamos a hacer lo que íbamos a hacer, desde qué óptica lo íbamos a ver y cuáles eran los ejes que nos interesaban. Entonces dijimos, bueno, nos interesa mucho las mujeres migrantes como punto particular, tanto que hicimos un documental exclusivo sobre el viaje de las mujeres, porque creíamos que había muchos rubros delictivos que las convertían en un grupo mucho más victimizado dentro del camino de los migrantes. En segundo lugar, nos interesaba entender y descifrar la frontera norte. Nos interesaba poder explicar a los actores criminales del grupo que convivían con los migrantes y nos interesaba entender las razones por las que abandonaban sus países. Es decir, íbamos a ver a los migrantes desde la óptica de la denuncia a todo lo que les ocurría en México. Podríamos haber elegido otra óptica, pero escogimos esa y lo teníamos muy claro. Y podíamos justificarla, o sea, no solo tenerlo claro no es lo que a uno le dé la gana. Tenerlo claro es cómo uno puede sostener su punto con números, con cifras, con por qué uno puede sostener el punto de que observar ese patio desde esa posición concreta es una buena idea. Porque a mí, alguien puede elegir otro tipo de cobertura de migrantes, pero a mí que alguien me sostenga con argumentos sólidos, que es inteligente ver a los migrantes desde cómo ellos son victimarios cuando cruzan México. No hay datos que sustenten eso, no hay... Es muy difícil que alguien me convenza de que sea una buena forma de mirarlo. Después de Sala Negra, de En el Camino, nosotros entendimos que no habíamos sabido explicar la violencia, no habíamos sabido explicar la complejidad de las pandillas, no sabíamos cuáles eran las diferencias entre una y otra, qué tipo de relación con el Estado tenían, no sabíamos siquiera cómo habían surgido las pandillas, nadie lo había explicado. Porque las pandillas, como sigue ocurriendo, ya han visto los discursos de Donald Trump, son un grupo ideal para hacer un arma arrojadiza política, tipos tatuados de la cara, con rituales sanguinarios muy perversos, es decir, con destruyendo cuerpos y dejándolos convertidos en torsos. Es un buen enemigo contra el que combatir, es un buen enemigo contra el que subirte al ring, porque además no son organizaciones que tengan el poder ni la economía de un cártel, que te pueden llegar a matar a tu casa, aunque sea jefe, alcalde de una ciudad. Entonces, no, como siempre se habían planteado como armas arrojadizas, el periodismo siempre los había cubierto desde ahí. En un montón de ocasiones nos pasa algo que hay que rehuir, venga de donde venga, pero muchas veces el periodismo sin darse cuenta, y esto pasa hasta en los medios más nobles, nos convertimos en reproductores de la verdad oficial. Y el periodismo a mí me gusta entenderlo más como si quieren meterlo en algún movimiento o corriente política, yo lo veo más como algo cercano, si querés, a estar desde afuera del sistema. Es decir, con algunos elementos hasta querés, si querés, anarquista. El periodismo observa el sistema, no desde dentro. A mí no me importa si un juez condena a alguien, yo lo he absuelto a veces, porque creo que mi investigación me lleva a absolverlo. Y he condenado a gente que un juez ha absuelto. Porque no te interesa vos necesariamente reproducir la resolución, sino explicar cosas. Entenderlas muy bien y poderlas explicar. Entonces, fue en este otro proyecto donde ya se involucraron factores distintos porque ya los que hacíamos la cobertura vivíamos en el país. Es diferente cubrir migrantes en México y vivir en el DF que cubrir violencia en El Salvador y vivir en San Salvador. El Salvador es un país bien pequeño, pues, 21.000 kilómetros cuadrados. Es un país que de lado a lado lo recorres en 6 horas en carro, de extremo a extremo. Entonces, ya había otras implicaciones, pero no solo esas implicaciones, sino que los migrantes eran un tipo de fuente distinta. Muchos te brindaban el testimonio cuando habían avanzado ya cientos de kilómetros del lugar donde les ocurrió lo que les ocurrió. Las fuentes en El Salvador es un problema abordarlas. Pues, ¿quién te quiere contar secretos de la pandilla? ¿Quién te quiere denunciar procesos policiales podridos desde adentro de la corporación? Y ya El Faro tenía una reputación de periódico incómodo, entonces mucha fuente, o sea, veía un reportero del Faro y ya nos había pasado que diputados corrieran, literalmente. O sea, salieran corriendo cuando nos veían. O sea, había dos diputados que cuando entraban, un reportero, a veces yo lo vi, estuve con el colega Sergio, que cuando Sergio Arauz entraba a la Asamblea Legislativa, se levantaban de la Junta Directiva y se iban, aunque estuvieran discutiendo la ley que estuvieran discutiendo. Es decir, era bien difícil construir ya fuentes para El Faro y tuvimos que empezar a pensar además cómo protegerla. Entonces, sabíamos que en este proyecto en el que llevamos 8 años haciendo cobertura en Guatemala, Honduras y El Salvador,
iba a haber consecuencias distintas. Entonces, de hecho, hemos tenido fuentes asesinadas, fuentes amenazadas. Hemos hecho cálculos en los que no evaluábamos que El Salvador era un país tan sanguinario como lo era y tan descarada las instituciones públicas como la policía para asesinar gente, que ya hubiera dado un testimonio y que ya organismos internacionales los hubieran acuerpado. Pero nos pasó. Entonces, lo que entendimos es que teníamos que establecer un protocolo para poder elegir qué tema íbamos a cubrir. O sea, que si al menos nos íbamos a meter, como decimos en El Salvador, en un huevo, teníamos que hacerlo con conciencia de en qué huevo nos estábamos metiendo. O sea, teníamos que decidir exactamente qué, cómo y por qué. Entonces, empezamos a crear un protocolo en la sala que era, en primer lugar, tenías que, para proponer un tema, nosotros consideramos que los periodistas en temas de largo aliento son muy buenos en proponer un qué, pero les cuesta mucho proponer un por qué. Es decir, yo cada vez que doy talleres a periodistas jóvenes en México, muchos, sobre todo si te vas a la región del norte, te dicen, tengo un sicario. ¿Eso es un qué? Yo, tengo un sicario. Yo lo que les digo es, no sé, soltalo, porque es muy peligroso. Pero no saben decirte por qué lo quieren. Si un sicario es alguien que hace algo muy aburrido, le hace así en la cabeza de la gente. ¿Eso quién quiere leer eso? Mejor vean la película de Rambo. Es decir, ¿por qué querés hablar con un sicario? Si alguien me dice, yo quiero hablar con un sicario porque creo que eso explica los procesos de ausencia del Estado, porque alguien se involucre en un trabajo de este tipo que le acorta la vida, lo pone en riesgo, etcétera, entonces tiene sentido, pero ir entre el qué lo sabemos describir muy bien, el por qué cuesta mucho. Por ejemplo, yo creo que uno de los mejores textos del Faro es este texto de Roberto Valencia. Miren, si no lo han leído, yo se lo recomiendo, es un vasco salvadoreño, que es parte del equipo, tiene más de 11 años viviendo en El Salvador. Este texto de Roberto, que fue publicado en el 2011, aquí les explico uno de los primeros pasos del proceso de Sala Negra. Si quieren, vean el primer párrafo. A Magali Peña la violaron no menos de 15 pandilleros durante más de 3 horas, pero eso quizás sea lo menos importante de esta historia. La conocí hace más de un año, cuando ella acababa de cumplir los 19. Vivía, aún vive, en una ciudad del área metropolitana de San Salvador llamada Ilopango, en una colonia periférica con fuerte presencia de maras, del barrio 18 en concreto. Aunque con el paso del tiempo comprendí que son circunstanciales cuestiones como qué pandilla lo hizo, si los violadores fueron 6, 12 o 24, o en qué municipio sucedió. Comprendí que lo que le pasó tiene ya muy poco de extraordinario en un país como El Salvador. Comprendí que hasta podría considerarse una afortunada. Roberto Valencia, que reportó este tema por más de un año, no nos planteó yo voy a ir a hablar con una mujer violada. Porque, aunque esto le suene feo, pero el periodismo no puede discutir con eufemismos, todos más o menos nos imaginamos cómo un hombre viola a una mujer. Y todos nos podemos hacer una idea de cómo varios hombres violan a una mujer. Yo no me cuesta imaginarme cómo eso ocurre. Físicamente, pues, entonces, si esa es tu propuesta periodística, es una propuesta con muy poco fondo. Vas a ir a describir un acto de violación. Roberto, entonces, el primer paso de cuando la sala te aprueba un reportero es que tenés que convencer de cuál es el trasfondo del asunto que vas a contar, para que te dé mucho tiempo. ¿Cuál es la verdad compleja que vas a revelar? Entonces, Roberto nos dijo, no, yo a través de este delito que he escogido con detenimiento, no escogí otro, no escogí a una persona asaltada, no escogí, porque es un delito que tiene mucho que ver con el pudor humano, que tiene mucho que ver con la humillación. Convivir con tu violador es más complejo que convivir con tu ladrón. No es lo mismo. Tiene otras implicaciones humanas hacer eso. Roberto nos dijo, yo he escogido todo esto a detalle porque quiero explicar a través de esto cómo las pandillas se han convertido en el poder de facto en los barrios que dominan y cómo el Estado ha decidido estar ausente. Magali no fue trancada. Magali le llamaron y le dijeron, mañana tenés que llegar al lugar de tu violación. Y ella caminó al lugar de su violación. Es decir, ese es el control que las pandillas ejercen. El profesor de escuela sabía que le pasaba eso a muchas alumnas. Magali fue el regalo de cumpleaños de un pandillero. Pero ya estaba toda la clica reunida, pues decidieron todos aprovecharse de ella. Entonces, Roberto lo que nos planteó, yo no les voy a contar cómo violaron a una mujer. Les voy a explicar a través de esto una realidad compleja. Y la realidad compleja es cómo el Estado se retira y cómo las pandillas asumen un vacío. Porque eso es así, cada vez que el Estado en ciertas cosas no coordina, en lugares violentos sobre todo, no coordina, no otorga poder a organizaciones civiles o como querrán, no llena esos huecos, lo llena alguien.
Y eso lo hemos aprendido en Centroamérica desde hace años. Alguien lo llena, y cuando esto lo llenan, pues vivís en estado bajo reglas criminales. Entonces, Roberto nos planteó eso. Entonces, el primer paso para que te compremos un texto lo llamamos el baile, nosotros en jerga interna. Pues tenés que hacer tantas cosas en la pizarra que hasta parece que acabas bailando con tal de que te den el tiempo para hacer un texto. Pero son textos donde vas a ir a meter a gente en problemas, vas a gastar recursos muy preciados de un medio que no tiene para tirar para arriba. Vos te vas a meter en problemas y vas a ocupar un montón de tiempo. Necesitamos que tengas un sustento muy claro de qué es lo que vas a ir a hacer y por qué. Después de eso, en el equipo, ya pero llegaré a esa parte, en el equipo se te asigna un reportero. Por ejemplo, déjeme ver uno de los más recientes. A veces, por ejemplo, este fue uno de mis últimos materiales. Vaya, pero aquí, esto me costó proponerlo. Entonces, la propuesta con esto era, me decían, ¿cuál es tu idea? Porque habíamos descubierto una serie de, o sea, a mí me habían empezado a soplar mis fuentes internas en la fiscalía y tal, muchos procesos podridos, ¿verdad? Y nos habían caído en ese momento un dato, que en El Salvador 1 de cada 10 homicidios llega a un juicio. Entonces, empezaron a caer como datos distintos, había otro dato, que los fiscales estaban empezando a medio desenterrar cadáveres porque no había forenses que lo sacaran, para decir que se lo hallaron y poder procesar. En El Salvador sin cuerpo es muy difícil que haya caso. Que empezaron a caer datos sobre pérdidas masivas, porque los fiscales, algunos de ellos tienen 500 casos en su haber. O sea, hay fiscales en El Salvador, sobre todo los fiscales, que paradójicamente se les llama fiscales de vida, que son más bien fiscales de muerte, tienen hasta 500 casos, porque el homicidio en El Salvador no prescribe sino hasta 15 años después. Y además ellos no solo ven homicidios, ven intentos de homicidio, desapariciones forzadas, etc. Entonces, con todo esto yo dije, sí, se pueden publicar estos como materiales dispersos, pero yo creo que así como si vos querés lavar dinero, te puedo recomendar que lo hagas en un offshore en Panamá, así como si vos querés buenas playas, te puedo recomendar que vayas a Cancún, creo que podemos llegar a un mensaje más sólido, creo que si tenés ganas de matar deberías de ir a El Salvador. Creo que es un buen sitio para hacerlo. Es muy difícil que termines preso. Es muy difícil que te descubran. El Estado no tiene una infraestructura para perseguir el delito que lo ha puesto en el primer y peor podio del mundo, que es el de los homicidios. No hay una infraestructura para eso. O sea, había un momento en el que solo había un forense operando y no era forense, era ingeniero civil. Es decir, Israel Ticas, que es este señor, se lo voy a enseñar, Israel Ticas. Israel Ticas era el único forense que durante mucho tiempo, el único forense de la fiscalía, y durante mucho tiempo él fue el único que estaba sacando cuerpos en El Salvador. Entonces, algunas son excavaciones complejas. Por ejemplo, a ver, mira esta excavación. O sea, allá al fondo de ese pozo había un montón de cadáveres, por ejemplo, que los pandilleros habían tirado. Se calculaba que había cerca de 20, pero como esto es una especie de diario del desinterés que construyeron, un diario para explicar cómo los cadáveres pobres interesaban poco al Estado, la crónica empieza así: adentro del pozo hay cadáveres, quizás 10, quizás 12, quizás hasta 20, y ciertamente no menos de 4. En el municipio de Turín, en el occidente de El Salvador, luego de una calle de tierra, luego de unas vías de tren, luego de una casita de bajareque, luego de un maizal, hay un pozo, y adentro de ese pozo hay cadáveres. Lo interesante de este material es que diciembre de 2010, vean las fechas, cómo va avanzando. 3 de enero de 2011, 27 de enero de 2011, febrero, marzo, mayo, junio, julio, noviembre de 2011. No prestaban máquinas. 23 de diciembre de 2011, marzo de 2012, abril de 2012, 25 de mayo de 2012. Intentaron al final excavar, pero solo le dieron una pala mecánica, con lo cual cada palada de tierra que sacaba, la pala tenía que subir 100 metros, hasta dejar la tierra. Entonces podías hacer la excavación de una forma muy lenta, y el invierno terminó dejando a Ticas nadando en una piscina de muertos. Pues ya era imposible llegar a sacar de ahí los cadáveres, tanto que iba con una cinta roja amarrada por si quedaba soterrado. Entonces el cierre de la crónica,
febrero de 2013, es un cierre circular. Es decir, a día de hoy han pasado 805 días desde que las autoridades descubrieron el pozo. A día de hoy han pasado 28 meses desde que las autoridades descubrieron el pozo. A día de hoy, esto es lo que se puede decir del pozo. Adentro del pozo hay cadáveres, quizás 10, quizás 12, quizás hasta 20, y ciertamente no menos de 4. En el municipio de Turín, en el occidente de El Salvador, luego de una calle de tierra, luego de unas vías del tren, luego de una casita de Bajareque, luego de un maizal hay un pozo, y adentro de ese pozo hay cadáveres. Podrías decir lo mismo que cuando empezaste 3 años atrás a reportear. Entonces, pero hacíamos planteamientos de este tipo. Este material es un material que el equipo de la sala sabía que yo no iba a hacer exclusivamente. Yo iba al pozo en mis tiempos libres, pues, a ver cómo seguía la excavación. Y estaba haciendo otros materiales, pero no era la historia del pozo. Lo que yo les vendí después de, porque esto suena feo, yo sé que esa palabra ya, hasta a mí me suena fea, suena así como que nos vamos a ir a tomar un brunch con otros intelectuales, pero es un oficio intelectual este. Es necesario convertir en ideas sólidas lo que alguien va a hacer. Uno no va por ahí. O sea, a mí aquella frase de que los periodistas somos hombres y mujeres que estamos en el lugar correcto a la hora indicada, no jodan, esa gente con moto. O sea, no es un periodista, no es eso lo que hacemos, pues. O sea, eso es gente que puede manejar rápido. O sea, nosotros tenemos una idea y construimos con un método, procesos para ir descubriendo cosas. Entonces, lo primero en la sala para que empecé una investigación es que tengas una solidez de trasfondo, que propongas algo que va más allá, que no propongas un qué, que logres llegar a un por qué. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué habría que darte tiempo? Y luego de eso se te asigna un editor y tenés que construir una... perdón, ya voy a agarrar el micrófono. Tenés que construir un mecanismo de reporteo, porque normalmente vas a tener además un monitor. Acuérdense de una cosa, y esto yo les recomiendo que empiecen, sobre esto me dirijo a la directa, que empiecen a crear procesos formales en ese sentido. Se necesitan editores. Se necesitan editores, un medio sin editores no va a crecer nunca. Y como crear editores necesita de mucho tiempo, porque esa es una especie más en peligro de extinción que las ballenas, pues no hay muchos que... Y el editor no es aquel que lee tu texto y te corrige las comas, es el corrector. El editor es una mirada externa a todo tu proceso de creación periodística. Desde que empezás, el editor es el que te dice, ya basta, ya esto no lo necesitas. También sirve para eso, para decirte, ya deja de investigar. También sirve para decirte diversifica fuente. Es alguien que constantemente está haciéndote algo, sino que un proceso periodístico no puede existir, que son preguntas incómodas. Es alguien que está constantemente haciéndote preguntas incómodas. Y si vos sabes responder preguntas incómodas, seguramente estás en una investigación con solidez. Si no, no. Entonces nosotros no consideramos en la sala que el editor es alguien a quien le entregas tu texto al final. Porque ese editor sí puede ejercer un trabajo, puede hacer una corrección sobre el contenido y la estructura, pero digamos que ya precarizar el trabajo de editor, porque ya en ese momento solo está entregando la última etapa de todas las etapas en las que puede participar un editor. Pero también le hemos dicho a colegas, ya no quiero que vayas a reportear, como tu editor te ordeno que dejes de reportear. Ya se te convirtió en un bucle esto, ya querés seguir hasta casi que vos sacar los muertos. Entonces no, ya basta, ya tenés la información, la idea que me planteaste, ese por qué complejo al que llegaste ya está sustentado con lo que me has contado. Ya está más que sustentado, basta, hay que publicar en algún momento. Entonces, eso, te asignamos un editor que a la vez muy probablemente va a ser tu monitor en temas de seguridad, pero eso creo que de momento acá no me voy a meter mucho en temas de medidas de seguridad, porque no creo que en este contexto sea lo más interesante que el Faro pueda aportar. Después de esa primera edición, el Faro recibe una segunda edición, ahí sí ya de mesa, del editor general del periódico. Es decir, después de que alguien te acompañó en todo el proceso, otro miembro de sala, hay alguien que hace la edición final y después publicamos. Es decir, intentamos ponerle doble candado a cosas complejas, porque luego, pues sí, claro, hay, por ejemplo, miren, hay dilemas que enfrentar. Les voy a plantear dos dilemas que tuvimos que discutir largamente y que no necesariamente acertamos, pero yo lo puedo justificar porque lo hicimos. Esta es una investigación que hicimos el año, tres colegas del periódico, hace, que está 22 de julio de 2015.
En El Salvador, desde que hubo, doy un contexto breve, hubo una tregua con pandillas que hizo el gobierno de izquierda. Es decir, a cambio de beneficios carcelarios, habían reos que estaban en máxima seguridad, y máxima seguridad te violan prácticamente todos los derechos humanos, hasta algunos que no existen. Y esta gente que, tengan cuenta, los líderes de la MS, el diablito de Hollywood, el Krug, ya les mostraré a los líderes de la MS, tienen años de no abrazar a sus hijos, y tienen años de no acercarse a sus mujeres, a sus parejas. O sea, diablito tendrá 10 años de no tener contacto físico en máxima seguridad. Entonces, cuando te ofrecen, te vamos a sacar un penal de menor seguridad donde vas a poder tener alcohol, drogas, incluso bailarinas exóticas le llegaron a meter en algún momento, eso es mucho para un pandillero. Vas a volver a ver a tus hijos y vas a recuperar control de tus estructuras, porque el gobierno entendió que no tenía sentido negociar con líderes sin poder. Que esa es otra investigación que el Faro descubrió, que se tituló Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios. En este caso, la policía, cuando el gobierno dio, porque fue muy impopular la tregua con pandillas, o sea, en El Salvador, esto no voy a ahondar largamente, pero El Salvador es un país que ha sido criado a palos, ¿verdad? No es que estemos locos y por eso seamos violentos. El Salvador es un país que ha sido criado violentamente. Y entonces la sociedad salvadoreña tiene metida en la cabeza que la violencia resuelve a balazos. Y eso sí ha sido, pues, o sea, la gente no quiere ver juzgados a los pandilleros, los quiere ver muertos. Y entonces, si vos lees los comentarios por esta nota, nos tuvimos que ir del país. Los comentarios eran, vamos a quemar el Faro, después de la publicación de esto. Fue muy impopular la tregua, entonces el gobierno la deshizo. Pero claro, los pandilleros ya habían aprendido una lección que no se les iba a sacar de la cabeza, que los muertos eran un activo político. Mucho muerto, mucha atención, poco muerto, poca atención. Entonces pusieron todos los muertos en el año 2015. Uno de cada 972 salvadoreños fue asesinado. O sea, era una locura aquello. Ya eran meses de una violencia que ni siquiera habíamos visto en los peores años. Y la policía se convirtió en la ejecutora de ese plan sin nombre. Es decir, en la ejecutora del plan de masacre. La policía salvadoreña actualmente, en sus enfrentamientos contra los pandilleros, tiene una tasa de por cada policía muerto mueren 53 pandilleros. Todos los académicos que han estudiado desde los índices la violencia te dicen que es imposible, o al menos improbable, que esa sea una tasa de enfrentamientos reales. O sea, algo que supere el 1 a 10, teniendo en cuenta que la policía está mejor armada, mejor preparada, es irreal, no se ha repetido en el mundo nunca. Es decir, estaban escandalizados porque la tasa de Brasil era como 22 a 1 y El Salvador la duplicó de más. Entonces nosotros fuimos el primer medio que saca y demuestra una ejecución por la que unos policías terminaron presos, luego en un juicio bufo, el juez reconoce que asesinan a este muchacho y a otros 7 más, pero bueno, no llega la condena porque la fiscalía montó muy mal el caso. Aquí tuvimos que tomar dos decisiones. La primera era, tenemos que ya no decir que la policía está actuando así, tenemos que demostrar una masacre. Entonces vamos a hacerlo. Nos metimos 3 colegas, teníamos monitoreo, pero hubo discusiones muy complicadas que tomar. Es que a veces, muchos de los medios latinoamericanos, a lo menos a los que yo conozco, discuten mucho tiempo sobre su línea editorial y muy poco tiempo sobre sus técnicas de ejecución periodística. Es decir, pasan mucho tiempo discutiendo en qué espectro de la política están y muy poco tiempo haciendo cosas. Entonces, la discusión primera tiene que ser sobre método periodístico. Acuérdense de una cosa, nosotros hemos dicho como medios distintos que vamos a hacerlo mejor, que no nos gustaba que haya otra oferta. Entonces, si no lo hacemos mejor, somos mentirosos. Si no lo hacemos mejor, somos charlatanes. Y si no lo hacemos mejor, no vamos a tener un destino distinto al de los demás. Dijimos que lo íbamos a hacer mejor o no. Y eso pasa por armar procesos de producción de calidad. Aunque no tengamos dinero, así sea en el bar de la esquina. No, en el bar no, porque ahí no se puede. Miren la discusión que tuvimos. Nosotros sabíamos que nos iba a llover mierda por esto. Sabíamos que la población iba a decir no y se iba a enrocar en, eran pandilleros, porque algunos de los pandilleros que fueron masacrados eran tipos
terribles, pues, tipos criminales que habían cometido barbaries. Esta es la finca donde ocurrió. Entonces, algunos de los que murieron eran pandilleros con más de 30 años, que eran tipos que habían violado, matado, etcétera. Pero, por ejemplo, Sonia tenía 16 años y muere de un único tiro dentro de la boca. Entonces, ella solo se había enamorado de un pandillero de 34 años, ese fue su crimen. Pero nosotros, al saber que todo vínculo con pandillas iba a alejar al lector, optamos por empezar con el párrafo más corto que hemos construido, que es este. Ahora, el problema de empezar con ese párrafo es que estás categorizando a dos tipos de humanos. Y ese fue un largo debate que tuvimos. O sea, aquí estamos diciendo, alguien podría leer esto como, bueno, a los otros está bien que se los hayan echado. Pero nosotros estábamos convencidos de que para que se quedaran, claro, habían otros elementos por los que argumentar. La única testigo directo que conseguimos fue Consuelo Hernández, la mamá de Denis, que estaba en la finca el día de la masacre y escucha cómo su hijo suplica antes de que lo maten. Él no era pandillero, él era víctima de estos pandilleros que se habían llegado a refugiar en el casco de la finca donde él era empleado. Pero entonces creíamos que como la parte más sustentada de que una muerte había ocurrido, porque Consuelo no quiso hablarnos de lo otro que oyó, solo nos quiso hablar de cómo oyó la muerte de su hijo, ella odiaba a esos pandilleros, no quería contarnos de eso. Entonces teníamos más información sobre la muerte de Denis, y Denis era el único no pandillero ni relacionado con las pandillas del todo. Entonces preferimos sacrificar una construcción que no es la que nos gustaba, pero que creíamos, y así fue, que iba a ser un anzuelo más poderoso para que la gente se quedara y leyera la información. Porque ya habíamos visto otras investigaciones parecidas que habíamos sacado, donde la gente parecía que en los tiempos de lectura, al llegar a la palabra pandillero, se salían. Entonces, este tipo de discusiones, esto no crean que no es. Este párrafo es quizás el más difícil primer párrafo que hemos, o el más discutido primer párrafo que yo he publicado, porque además era seis manos esto. Pues, esta discusión la tuvimos en particular con Roberto. Entonces, y luego, el Faro, y aquí termino con procesos ya sobre financiamiento y eso, pregúnteme lo que quieran, el Faro hasta lo publica. Luego, el Faro, lo otro que tiene, que es un momento del que nos enorgullecemos, es que, es decir, este es el proceso, digamos, en las etapas de producción de materiales largos. Los lunes hay una reunión general de la redacción. Toda la redacción, incluso la gente de ventas, tiene que estar escuchando lo que hicimos en la semana. Y ahí hay una evaluación de la edición. No, el Faro publica cuando nos da la gana, pero digamos que solemos reservar los temas fuertes para los lunes. En esa reunión de los lunes, o sea, es una reunión muy crítica, donde nadie ocupa eufemismos, donde se despedazan ediciones enteras, donde se felicita al reportero que hizo un buen material, pero son reuniones muy honestas de evaluación, que nos ocupan de 9 de la mañana a 11, 11 y media de la mañana. Es decir, sacrificamos toda una mañana de trabajo del equipo, con tal de reunirnos, oírnos y discutir y pelearnos. Y después de eso se va a reuniones de planificación y la sala, tenemos una reunión aparte para discutir cuestiones como en qué nos vamos a meter. Pero lo que les quiero, claro, en el Faro fuimos entendiendo con el tiempo algunas cosas, que estos procesos intelectuales de producción no nos dejaban tiempo para buscar plata y que teníamos que ir solidificando cada vez más un departamento de buscadores de plata. Entonces cada vez fuimos construyendo un equipo, no solo de ventas, sino llevando gente que se encargara de proyectos especiales, que llevara toda la campaña de excavación ciudadana. O sea, creo que en los últimos 5 años el Faro, no lo creo, así es, ha contratado más gente del área administrativa que del área periodística, porque entendimos que era necesario que recursos, por ejemplo, ¿qué recursos? Para este material necesitabas un carro de doble cabina, no podías entrar de otra forma a la finca San Blas. Tenías que meterte de una forma muy complicada. Para otros materiales hemos necesitado irnos a una aldea indígena de Guatemala a estar 2 semanas. O hemos llegado a necesitar un boleto de avión, o poder, incluso en algún momento, no sé, son investigaciones muy costosas algunas de ellas. O sea, el especial de refugiados que publicamos, donde se buscó una alianza con Univision, es un especial que se hace en México, Estados Unidos, Belice, Costa Rica y El Salvador, con 2 reporteros, 2 personas de video y de fotografía. O sea, eran producciones ya muy caras. Entonces tenemos un equipo de gente que busca alianzas,
que diversifica los productos. Tenemos la tienda del Faro abierta, donde vendemos desde libros, no solo de periodistas del Faro, sino de gente cercana al Faro, gente aliada del Faro, hasta tazas y camisetas. Damos talleres y algunos, como de los socios, entregamos, por ejemplo, al Faro, de nuestros libros, por aparte del periódico, el 40% de todas las regalías y ganancias y adelantos que nos pagan, para que el Faro siga manteniéndose. Pero entendimos que tenía que haber dos espacios distintos y que uno tenía que ser de procesos complejos de producción y otro tenía que ser de procesos aún más complejos de buscar plata. Porque, o sea, no creas que aquí la Coca-Cola quiere poner un anuncio a la par de esta cosa, pues. O sea, la policía masacró en la finca San Blas, tome Coca-Cola. Nadie nos quiere poner un anuncio. O sea, en las secciones de investigación cara, nadie nos quiere poner un anuncio, nadie. Y luego, en ese sentido, les comento para ir abriendo el debate, el Faro, por lo demás, tiene un modelo de publicidad igual que cualquier medio tradicional. A menos de que, no sé, nunca nos ha tocado que el partido nazi nos pida, pero el partido Arena, el partido de derecha, como el partido de izquierda, se promocionan en el periódico en fecha electoral. Es decir, vendemos espacios publicitarios como cualquier medio lo hace y lo vienen haciendo desde hace décadas. Y luego el Faro tiene otra parte muy fuerte de cooperación, principalmente Open Society Foundation, la organización humanitaria de George Soros, y otras más. Cada vez hemos diversificado, cada vez el Faro depende menos de ese solo ingreso, pero no es porque nos cayeran males ingresos, sino es porque cada vez fue siendo menor, porque muchos medios latinoamericanos de este pelo dependen de Open Society Foundation en América Latina. ¿Cómo lidiamos con eso? El Faro no solo ha creado una comunidad de lectores a quienes se lo expresamos, sino que tenemos presencia pública muchas veces, contamos cuáles son las reglas mediante las cuales recibimos fondos de un proyecto, las contamos y los lectores las saben. Es decir, no puede haber, es una regla, la verdad. No existe ninguna injerencia en ningún momento, son dos reglas, en ningún momento de la producción intelectual de la gente que dio la plata. Ninguna injerencia. Y en segundo lugar, no se les cuenta absolutamente nada del proceso interno de producción intelectual de los materiales. Nada. No se les cuenta cuál es nuestra agenda, qué estamos trabajando, qué vamos a publicar en 5 días. Bueno, a menos de que, o sea, hay cosas que saben, pues si alguien te da un fondo para hacer un material sobre refugiados, ya sabe que el material es de refugiados, pues, pero no tienen idea de cuál va a ser el enfoque. Y hay organizaciones que se nos han enojado. Por ejemplo, aquí no entre nos, porque hay partes que a ACNUR no le gustaron del material de refugiados que hicimos, porque visibilizábamos a población pandillera que pedía refugio y les parecía que eso iba a ir en contra del colectivo de los refugiados. Pero yo por método no podía dejar de hacerlo. O sea, hay algunas puertas periodísticas que es muy peligroso abrir. Y si quieren, yo les dejo, yo creo que en el periodismo el Faro tiene una fuerte línea editorial a favor de los derechos más progresistas en una sociedad muy arcaica, a favor de los procesos limpios de justicia. El Faro tiene en su línea editorial un interés por los derechos humanos y una persecución de la corrupción. Tenemos línea editorial. Yo creo que el problema de construir la idea del periodismo activista es que entonces estás mezclando dos códigos éticos distintos. Y ese es para mí el problema. No, ninguno de los dos códigos éticos es malo y ninguno de los dos oficios es malo. Simplemente son códigos éticos distintos. Es decir, sería muy difícil que luego, aparte de tenerla, que nosotros tomáramos decisiones estratégicas para no afectar algo que nos cae bien. Les pongo un ejemplo, cuando publicamos Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios, nosotros creemos, y editorialmente lo hemos dicho, que parte de la solución del problema de pandillas pasa por dialogar con las pandillas. No negociar, no es llevarle mujeres desnudas a la cárcel, dialogar como lo hicieron en Los Ángeles, que crearon un sistema de interventores, eran expandilleros, muchos de ellos que interrumpían los círculos de la violencia metiéndose. Es decir, que el Estado tiene que decidir acercarse a las pandillas no solo en forma de un policía,
tiene que decidir acercarse a las pandillas, no solo en forma de un soldado que te va a agarrar a patadas. Y eso lo hemos dicho literalmente. Y sabíamos que publicar gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios iba posiblemente joder y terminar, y de hecho fue el principio del fin, con la única política que se parecía o que iba en ese sentido. Pero nos habíamos enterado de una negociación oculta del gobierno con un grupo criminal. Y si no lo publicábamos, abríamos una puerta ante la cual ya no había retorno. Hubiera sido el primer proceso periodístico en el que lo hubiéramos tenido que explicar a los lectores por razones no periodísticas, sino de criterio civil, de ciudadano, tomamos una decisión. Y el periodismo tiene un código ético muy discutible, pero tiene algunas bases fundamentales. Vos podés no publicar si vas a matar a alguien. Vos podés no publicar si no has terminado una investigación. Vos podés no publicar si tenés una relación de embargo con una fuente. Vos no podés publicar por no joder una política pública. ¿Dónde, en qué manual de periodismo o en qué debate de periodismo eso aparece? Esas ya son decisiones meramente políticas, del ámbito político y casi que político partidario. Y ese es para mí el problema. Y eso, con el Faro hemos bregado mucho con eso, pues, de cómo entendemos nuestra postura. El Faro es un medio liberal, más posicionado hacia medidas de izquierda, no de la izquierda actual, de estos grandes valores de democráticos de la izquierda, que cada vez menos izquierdistas predican. Pero para eso, mucho de eso se ejecuta en la parte de opinión y editorial. Pero en la cobertura, como lo que hacemos es periodismo, no podemos hacer eso. No podemos. Y de hecho, mucha gente en El Salvador, cuando el FMLN llega a la presidencia en el 2009, nos preguntaban, ¿por qué ahora joden más al FMLN? ¿Por qué publican más investigaciones de corrupción en su contra? Y nosotros les recordamos, ¿te acordás que te habíamos dicho que a nosotros nos interesaba el poder mientras se ejecutaba? Bueno, hoy lo está ejecutando el FMLN. Ahora te gusta menos que haga lo que hacía, ¿verdad? Pero bueno, no, es mi función. Entonces, dialoguemos. Bueno, eso, que lo que más me ha llamado la atención de lo que has dicho, no, es que en el Faro a mí me da la sensación, ¿no?, de que cuando vosotros estáis vendiendo un tema, lo que estáis pidiendo es tiempo para poder trabajarlo, ¿no? O sea, a nivel para un reportero. Y lo que quería saber, más que nada, es si cuando un reportero está trabajando un tema en profundidad que ya ha propuesto, si trabaja en otros temas, además, más relacionados, no sé, con la información más del día a día o con la cobertura periodística del día a día, o si se centra exclusivamente en ese tema que acaba de proponer. Si queréis, si sale alguna otra cuestión, hacemos tres seguidas o así, luego respondes para no estar... Hi ha més qüestions que vulgueu? No? Bueno, pues que respongui això i anirà sortint. Mira, allá hay como dos modelos, es decir, hay algunas inversiones. Roberto Valencia, en el año que hizo Yo Violada, hizo otras cosas e inició otras investigaciones, pero hay algunas en las que no. En las que, por ejemplo, cuando hicimos esta de la policía masacró en la finca San Blas, estábamos de cabeza en ello y creo que nos tardó 6 meses. Poder sacarlo, porque es que era una investigación bien compleja, porque por ejemplo, si bien Sonia por ejemplo tenía un único disparo dentro de la boca, pero como la escena fue mal recogida, no tenía, en primer lugar, no tenía tatuaje de pólvora ni tenía quemadura de pólvora, o sea, no le habían puesto el cañón en contra del cachete ni le habían disparado a menos de 50 centímetros. Entonces no podíamos concluir que fue a bocajarro. Toda la lógica te iba a pensarlo, pero las pruebas forenses no eran contundentes. Existía la posibilidad de que Sonia hubiera saltado en el combate y una bala le entrara en la boca. Una posibilidad real, pero como los forenses no hicieron bien su trabajo, no terminaron, dejaron registros incompletos, no podíamos concluirlo. Entonces tuvimos que buscar otros mecanismos de reforzar la verosimilitud de la prueba forense. Por ejemplo, había un tipo que tenía 24 tiros y los tenía de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. O sea, punto de entrada abajo, punto de salida arriba. Y el tipo estaba abajo de una carreta. Era obvio que lo que le habían hecho es rafaguearlo cuando el tipo estaba intentando esconderse. Luego se recogieron 301 casquillos policiales contra 3 de las armas pandilleras. O sea, Denis, en su muerte tenía la par, le habían puesto 2 machetes en una mano y un cuchillo en otra. O sea, nadie sale a combatir así, ni en la película de Corazón Valiente. No puedes andar con 2 machetes en una mano. Pero no había manera de demostrar que eso era contundente y no había pasado. Entonces terminamos cerrando con el testimonio de Consuelo. Pero en este caso,
como había gente en riesgo, como era un tema sensible que sabíamos que iba a tener una envergadura internacional, sí era una dedicación completa, al menos de Roberto y mía. O sea, el Faro sí tiene posibilidades de otorgarte tiempo exclusivo durante largos meses. Sí. Sí. Hola. En relación a esto que has dicho ahora del riesgo, en estos procesos y métodos periodísticos que has dicho que tenéis, ¿cómo se incluye la protección a las fuentes, no? ¿Y cómo os lo planteáis? Si tenéis como un protocolo, bueno, depende de cada caso, imagino, ¿no? Pero ¿cómo es un poco este proceso? Mira, en algunos casos, vale, le voy a poner un caso en el que todo lo que hicimos fracasó. Me he olvidado de mi propio titular. Espérate, ¿cómo? Es que ahí venía un video de una cosa, quiero ver. A ver qué pasa, no puede ser. Por ejemplo, hubo una noche, este bicho lo conocimos, Rudy era un pandillero de 16 años, quién sabe qué edad tenía, porque nadie lo sabe, ni su mamá está presa, sus hermanos están presos, todo el mundo está preso en una familia de 14 hijos, de una zona muy pobre. Entonces este era un tipo que en este lugar, incluso el Washington Post llegó a hacer un reporteo, porque el puesto policial del Cantón San Carlos Arriba estaba masacrando a todo el mundo. Había matado ya un montón de pandilleros. Bueno, entonces, ese es un tema de los más complicados, proteger fuentes. Entonces, claro, en un momento nos llama la familia, porque nos llama la familia y nos dicen, miren, a Rudy lo agarró la policía, le habían dado un tiro, Rudy estaba desarmado, de hecho había traicionado ya a su pandilla, él era buscado por su pandilla porque se robó un arma. Entonces, lo habían baleado y lo querían matar. Entonces la familia lo había escondido abajo de un palo de jocote atrás de la casa y nos dijeron, nadie en el cantón lo quiere llevar al hospital porque nadie se quiere meter con la policía. Entonces nosotros llamamos a un monitor y Fred Ramos, el fotógrafo, y yo a las 12 de la noche nos fuimos a intentar sacarlo para llevarlo a un hospital. Es como a una hora y media de camino de San Salvador. En el camino lo que yo hice es llamar a la policía y decirle, somos periodistas del Faro, hay una fuente muy herida, vamos a entrar a la zona del cantón, no nos maten, vea. Somos periodistas los que vamos a entrar. Entonces, lo anduvimos buscando. Ya van a ver, no sé si aquí aparece el video que elaboramos con esa cosa, aquí está. Entonces, nos fuimos a buscarlo. Ah, claro, pero es que no hay sonido. Entonces, este Rudy, solo tiene su título, este Rudy. No, este no es Rudy, este es su hermano mayor. Él, como ya la policía sabía, nos habían pedido que llegáramos a sacar a Rudy, le dijimos, mira, la policía ya sabe que ustedes pusieron la denuncia y van a ir a por ustedes. Entonces, la única manera en la que nos asesoramos con organismos de derechos humanos y de protección de víctimas, y nos dijeron, la única manera, a estas alturas, cuando ya todos saben que ellos han declarado en contra de la policía, nosotros pensábamos que ahí habían ido a tirar el cadáver de él, porque pues de ahí había salido la patrulla cuando llegamos. Entonces, la única manera es que ellos dejen testimonio directo en la publicación de que son su fuente, de que están expuestos. Y así lo hicieron. Entonces, esta participación de él en el video tiene que ver con eso, con que ya ellos nos habían llamado, nosotros habíamos tenido que alertar a la policía, que eran nuestras fuentes, porque la familia nos lo pidió y ya no había manera de ya no decírselos. Entonces, hicimos el video y durante meses los dejaron de joder, pero en diciembre del año pasado
A los tres lo mataron, lo llegaron a sacar de la casa a la policía, a este lo dejaron irreconocible, le destruyeron la cabeza a machetazos. El cadáver de Rudy es solo huesos incinerados, y el cadáver de Huito, el hermano menor, es irreconocible, porque lo dejaron enterrado en un cañal anegado. Entonces está tan hinchado que la forense no pudieron determinar si la causa de muerte había sido que le destruyeron el cráneo. ¿Ok? Es decir, todo nos llevaba a nosotros a pensar que estábamos procediendo de una manera correcta, pero no sabíamos que la policía iba a superar el umbral de lo que nosotros pensábamos y las organizaciones con las que nos apoyamos. Y aquí, por ejemplo, ya nos tocó lidiar con una decisión previa de una familia. Ellos nos pidieron ir y habían alertado en el momento en que se llevan a Rudy a ellos que habían llamado a los periodistas del Faro. Entonces, no nos funcionó, pues. No, en este caso los acaban de matar. Claro, yo estoy investigando quiénes los mataron y lo voy a averiguar. Y eso va a pasar así. Ahorita, así como tenemos a otros 8 policías presos, esperemos que la justicia en este caso también funcione y ocurra eso con estos. Pero luego hay otro caso, en el caso de Consuelo Hernández, la de la finca San Blas. Con Consuelo acertamos más, porque ¿cuál es el problema con Consuelo, por ejemplo? Es muy complejo lo de protección a fuentes. Consuelo, que era la única testigo de lo que pasó en San Blas, ella, su nombre estaba en las actas policiales, o sea, los policías sabían que ella era la sobreviviente de la masacre, y la dejaron ir. Yo supongo que les dio pena matarla, porque es una señora de 43 años a la que le falta un brazo, y es extremadamente pobre, pues. Entonces, es más difícil para un policía matar a una figura materna que a un pandillero. Entonces, nosotros cuando fuimos y hablamos con Consuelo, la encontramos de casualidad. Cuando fuimos al lugar nos dijeron, hay una señora que sobrevivió. Con Roberto vamos a hablar con ella. Y le dijimos, mira, estamos reconstruyendo esto y creemos que lo que pasó ahí es una masacre y tenemos estas pruebas. Ella al inicio nos dijo, no quiero hablar, porque me van a venir a matar. Pero nosotros le dijimos, es que hay un problema. Aunque vos no hables, si nosotros publicamos, te van a venir a matar. Porque son la única testigo. La policía ya lo sabe, tiene tu nombre en las actas. Ellos te llevaron a la delegación policial después de la masacre. Entonces, si vos no hablas, te van a asesinar. Y es un caso muy... Y ella vivía en una casa de Bajareque, pues, que la botás de una patada. Entonces, no hay... O sea, estábamos ahí entre un dilema, que era... No contar que la policía salvadoreña había asesinado a 8 personas rendidas, incluyendo una menor de edad, y un riesgo inminente para Consuelo. No había forma de publicar sin que ella corriera riesgo, aunque no hubiéramos puesto su nombre. Por suerte, Consuelo nos llamó de repente y nos dijo, quiero testificar, aunque no quiero que la muerte de mi hijo quede impune y él muera como pandillero. Entonces nosotros nos asesoramos con 2 organizaciones que le ofrecieron incluso salir del país. Pero ella... Nunca había salido de su cantón, no entendía otro tipo de vida. A ella la logramos sacar del sitio antes de que la mataran, pero la tuvimos que sacar después de eso. Porque lo que las organizaciones que lidian con refugiados todo el tiempo nos dijeron es publiquen su nombre si van a publicar. Y si no, no publiquen. Entonces, tiempo después de eso recibió amenazas de muerte al teléfono y ahora vive en un lugar que nosotros conocemos. Pero por lo menos hubo un monitoreo distinto con los hermanos de Rudy, Huito y con el otro, la policía dejó pasar un tiempo prudente, yo supongo, estoy convencido de que fue la policía, no operaron como un comando pandillero, llegaron y estuvieron 15 minutos en la casa, que está en la calle principal del cantón. No había manera, porque no hubo ningún indicio, no hubo amenaza. Ellos llegan y los extraen de la casa, y no lo volvemos a ver hasta que 3 meses después aparecen los cadáveres en un cañal. Pero con Consuelo pasó eso. Y luego, hay en términos de protección de fuentes, hay siempre una posibilidad última. Pero porque la gente tiene miedo de referirse a ellos por su nombre, entonces la gente dice, los bichos es como los jóvenes, o los niños, los críos. Entonces siempre dicen, los críos, usted sabe, ¿no? Este es un artículo que publiqué en el 2015, creo, o algo así. Entonces, vean el cierre del artículo, porque sobre el control de las pandillas, esto es el Centro Histórico de San Salvador, un despelote de ventas ambulantes, un caos donde muchas clicas operan, 5 clicas de la Mara Salvatrucha y una tribu del barrio 18,
que es muy un caos absoluto. Es decir, hay cuadras en las que la calle pertenece a la MS, pero la acera pertenece al barrio 18, das tres pasos y ya estás en una zona de control distinta. Entonces, miren, el cierre es el siguiente. Veamos. Es que no escribo. Aquí está. Restaurante Los Cebollines, Boulevard de los Héroes, 10 de mayo de 2015, Día de la Madre. Frente a mí una familia que por más de 15 años ha vivido de vender en el centro. Frente a mí la historia más poderosa de todas las que escuché en estos tres meses de investigación. Son 6 páginas en mi libreta, 2 horas de grabación en mi teléfono. Es una historia que no voy a contar. Si la cuento, los mato. Durante media hora buscamos juntos, la familia y yo, una manera de contarla. Una forma de nombrarlo sin que su gobierno pandillero los identificara a ellos, a sus parientes que aún venden en el centro. Tras escuchar la historia de la señora, el señor y la muchacha, solo puedo decir que a ellos no les queda de otra, que lo que han decidido hacer es lo correcto. Para ellos la pandilla está en todas partes. Gobiernan en su casa, gobiernan en su trabajo. Mañana se irán del país a otro país al que intentarán entrar indocumentado. La última medida de seguridad periodística es no decirlo. Y ni modo, eso es la última que queda. El problema es cuando estás en un país donde casi toda investigación es no decirlo, porque siempre hay riesgo de muerte para alguien, está jodido, pues no. Parece fácil, pues, pero caminás en una cuerda más floja que eso. O sea, no es que una vez te pase, es que te pasa todos los días. En todas las investigaciones hay gente en riesgo de muerte. Yo no creo que en la sala hayamos hecho alguna donde no haya gente en riesgo de muerte. Entonces, ¿cómo decidís? Lo primero es, hay que tener altas cotas de honestidad con las fuentes, o sea, hay que tener altas dosis de identidad. Les pongo un ejemplo, miren, este es otro testigo protegido al que asesinaron en noviembre de 2014, teníamos hablando 2 años, y es sobre el que escribo mi próximo libro. Este tipo era un pandillero de la Mara Salvatrucha, que había sido un sicario muy perverso de una clica que se llama Hollywood Loco Salvatrucha. Miguel Ángel era un tipo que había asesinado a 56 personas. Entonces, de hecho, el nombre del niño viene de una epifanía sangrienta que él tuvo cuando le sacó el corazón a otro hombre y pensó que así nacían los niños. Y entonces en la pandilla, cuando haces actos de brutalidad muy altos, vos podés renombrarte. A él, el primer apodo normalmente es un apodo humillante, y el apodo que a él le habían puesto era el payaso, porque le ves la boca socarrona, los ojos un poco más separados de lo que deberían de estar. Pero cuando él cometió ese acto de barbarie, se renombró como el niño. Pero este es un tipo que tiene una vida terrible. Vaya, Miguel Ángel salió de la pandilla cuando la pandilla le mató a su hermano y se convirtió en testigo protegido del Estado. Y es de Salvador ser testigo protegido de estar muerto. O sea, la protección es que te den una libra de arroz al mes. Entonces, Miguel Ángel ya sabíamos que lo iban a matar. Y Miguel Ángel lo querían matar desde mucho antes de que yo me le acercara. Ya le habían llamado desde el penal de Ciudad Barrios amenazándole muerte porque metió a 42 pandilleros presos, incluido un tipo que tenía ya relaciones con la alcaldía, daba el sistema de recolección de basura, etc. Entonces Miguel Ángel, de hecho, en una amenaza muy poética, hay mucha poesía en la violencia. O sea, Miguel Ángel le llaman y le dicen en un momento, mira, vas a salir oliendo a pino. Y Miguel Ángel les contesta, aquí los hacen de mango. Y vos no conocés el olor de los pinos, se referían a los ataúdes. Entonces, este tipo ya lo venían amenazado, todos sabían que era el niño el que estaba metido en esto. Entonces, cuando Miguel Ángel me preguntó, es que parece eso la idea esa de que ser honesto y que hay que ser honestos, es bien cómodo así desde un escritorio, pero es sumamente, la honestidad no es la mierda más incómoda que hay en el planeta Tierra. O sea, no hay nada más incómodo que ser brutalmente honesto con una fuente. Entonces, Miguel Ángel, cuando me preguntó, mira, pero hablamos 2 años, pero ¿por qué te interesa? Es un pandillero como muchos, pues, que ha asesinado a muchos, un tipo que es de una clica, él nunca estaba en Estados Unidos, él no sabía pronunciar Hollywood, decía Hollywood. Entonces, pero me preguntó en un momento, ¿a vos por qué te interesa mi historia? Y yo le dije, porque creo que tu historia es más importante que tu vida. Porque tu vida no vale nada si no nadie cuenta tu historia. ¿Quién sos? Otro pandillero muerto. Estamos sembrados de pandilleros muertos. Tu vida es importante. Vos sos un hombre muerto caminándole. Y ya lo sabés.
tu historia es lo único que se puede rescatar de vos. Y luego Miguel Ángel me preguntó, ¿cuándo termina tu historia? Cuando te maten. Y él lo sabía y aceptó hablar porque entendió que su historia era importante. Y hubiera sido deshonesto no decirle eso. Pues yo no lo iba a salvar, no sé, hay gente que puede ser más buena y que quizás se quiera llevar al asesino de 56 personas a su casa. Pero esa ya no es una función periodística. Y yo nunca he andado diciendo por el mundo que soy buena persona. Yo lo que intento es ser buen periodista. Y aquella frase manida de que los cínicos no sirven para este oficio y que quien no es buena persona no puede ser buen periodista es mentira. Eso no es cierto. O sea, para ahí cuando vos, como decías, ves fijamente al abismo, el abismo mira dentro de vos. Y hay cosas a las que te tenés que acostumbrar. Hay cosas que sin cierta dosis de protección personal no podés hacerte. Te harías loco, pues. La honestidad total con la fuerza. Nosotros a Consuelo Hernández nunca le dijimos que no iba a estar en más riesgo cuando publicáramos. Le preguntamos si quería que el nombre de su hijo terminara como el de un pandillero asesinado en enfrentamiento con los policías. Y a Miguel Ángel Tovar, ¿yo qué le iba a decir? Yo no le podía decir que a mí él humanamente me parecía fascinante y que yo le iba a salvar su vida. Yo nunca le he salvado la vida a nadie. No. Pero la historia de este hombre es sumamente poderosa. Y es una historia que no solo te explica yo. En el libro no me interesa explicar la vida de él, sino la vida de cómo... La historia del libro es cómo él es un producto de lo que somos como sociedad. Cómo construimos a un tipo como Miguel Ángel Tovar. O sea, repartir culpa entre toda la sociedad, no solo salvadoreña, sino estadounidense. Porque a este tipo lo brinca, lo mete a la pandilla, un ex guardia nacional de ese cuerpo élite represor durante la guerra que Estados Unidos financió, que emigró a Estados Unidos y se encontró en los guetos del sur de California y creó, fue uno de los fundadores de la Mara Salvatrucha, un tipo luego conocido como Chepe Furia. Lo que quiero decirle es que, bueno, claro que vos desarrollás empatía por algunas fuentes, aversión por otras fuentes. No, o sea, claro que... Hay periodistas que vuelven por la noche y están mal, pues, y lloran y se sienten convulsionados por lo que vieron. Pero eso no le importa a tu historia. Tenés derecho a hacerlo. Media vez hagas bien tu historia. Media vez contés bien lo que iba a hacer porque, bueno, vos tenés un pacto tácito con tu fuente, que es un pacto ético. Tu pacto es voy a contar bien la historia. Ese es todo tu pacto. Voy a contar bien la historia, voy a contar una historia verosímil, potente, que vaya más allá de solo las palabras que vos me decís. Luego tenés derecho, si querés ir por ahí salvando gente, también hay muchos oficios que se dedican a eso. Pero ese es un pacto muy esencial del periodismo, voy a contar la historia. Es decir, ahí me preguntaban, por ejemplo, cuando hicimos lo de En el Camino, después de los viajes en tren y eso, ahí en el proyecto En el Camino nos asesinaron un montón de gente con la que viajamos. Entonces, en algún momento preguntaban si nosotros de noche nos sentíamos mal o no. Y yo les decía, ¿qué importa para la historia eso? O sea, para mí, si vos de noche te sentís mal pero no te subiste al tren, la tuya es coherencia de almohada. ¿De qué le sirve a un migrante que llores por la noche? Le sirve que contés la historia. Le sirve que técnicamente hagas bien tu trabajo. Eso le puede llegar a servir. Y aún no, es muy difícil que una nota periodística cambie algo. Pero que vos llores de noche no le sirve a nadie. ¿A quién le sirve eso? Ni a vos, pues, que tenés que lavar la almohada después. Es decir, no se trata de eso. Y eso, en algunos momentos, sobre todo para entrar en temas que ustedes aquí también los pueden encontrar, que son migrantes, poblaciones... jodidas, hay que saber de alguna forma de qué está hecho uno antes de entrar en ese tema, porque hay ciertas barreras de empatía, de amor, de odio, que si las traspasas ya no podés hacer el trabajo. Que si las traspasas ya no es posible que seas la persona idónea para contar esa historia. Es así, no creo que periodísticamente vos podás aplicarle el método a alguien a quien amás. Muy difícil que hagas eso. No nos vas a poner en una situación jodida a alguien a quien amás. No creo que eso ocurra. No soy la periodista ideal para cubrir a alguien así. Debería de hacerlo otro. Entonces, lidiar con las fuentes siempre ha sido el gran problema. Y nos siguen amenazando fuentes. Han despedido a agentes de inteligencia por hablar con nosotros. O sea, prácticamente ahora, no todas, pues, porque hay
todavía hay políticos que nos hablan y así, pero muchas reuniones que tenemos con fuentes ya parece que es un pedazo de una película de espías, porque te citan en el volcán sin teléfono a una hora concreta y ellos se presentan algunas veces a la hora que les da la gana y pasamos 2 horas esperando que lleguen y luego te cambian de sitio. Hay mucha gente que ya establece protocolos porque saben que hay una persecución de las fuentes del Faro y eso se ha hecho el trabajo de muchos reporteros bien complejo en el periódico. Por ejemplo, los de política tienen que hacer malabares para ir a hablar con sus fuentes, porque ya solo el hecho de que te vean hablando con un periodista del Faro en muchos ámbitos ya es, ya te pone en una muy mala posición con tu organización política, con lo que querrás. ¿Alguien más? Yo te quiero preguntar, quiero volver a lo que has... Bueno, primero quiero saber cómo está el tema con las malas, el gobierno y todo eso, en qué punto estáis, pero sí que tu argumento de... nosotros creemos que es imprescindible negociar con las pandillas para poder acabar con eso, o sea, que es una manera de hacerlo, pero nos vemos obligados, por ética periodística, a romper ese diálogo. Entonces, desde algo que algunas manejamos desde aquí, que es el periodismo de paz, ¿vale? Que nos, desde un enfoque de periodismo de paz, en nuestro trabajo precisamente consiste en conflictos, en intentar facilitar que se produzcan esa resolución de conflicto, esas mediaciones, de alguna manera, de no, sobre todo de no enconar aún más el conflicto, de facilitar soluciones y demostrar soluciones. Entonces, ¿eso ahí a ti cómo te cuadra, ese enfoque o esa lectura? O si tú crees que ese planteamiento que vosotros hacéis, de alguna manera, sí que desde esa honestidad, sí que también facilita esa resolución, aunque quizás a un plazo más largo o algo así, ¿me entiendes? Vale. Perdón, voy a aprovechar y luego lo paso. Solo has citado mujeres como víctimas. Eran Sonia, Magali, Consuelo. Tengo curiosidad por saber si tenéis compañeras periodistas, porque todos los nombres también eran hombres. Y esa era la pregunta. Vale, yo quería que pedirte si puedes ahondar en el proceso de escritura narrativa, ¿no? ¿Cómo enfocas toda la narración del reportaje, sobre todo reportajes tan largos, cómo mantienes la atención del lector y cómo das diferentes enfoques a un tema que al final siempre acaba saliendo, que es la violencia? En el Faro hay muchas mujeres periodistas, en Sala Negra no hay ninguna. Hubo y renunciaron. Edith renunció tras el primer año, por ejemplo, y el resto que han estado se han ido tras un año. Así. No creo que por circunstancias de ahuevarse ante estos temas, sino porque había una planeación distinta de vida que tenían en ese momento concreto que la llevó a salir. Por ejemplo, una de ellas tenía ya planificado ser madre uno de esos años y tampoco le gustó un poco ciertas inmersiones en ese momento de su vida. Y decidieron salir. En el Faro, como el Faro está dividido como en dos, la sala, que tenemos unos protocolos como distribuidos, somos parte de la redacción, y la redacción que hace cobertura, digamos, más cotidiana. En la redacción hay un montón de colegas, en Sala Negra no ha quedado nadie que sea mujer. No sé qué más decirte al respecto. Sobre las prisiones y la protección, mira, sobre protección de información, hay colegas que ocupan lo clásico, es que ahí no somos vanguardia en nada de eso, o sea, Tor y estas cosas encriptados, tenemos chats encriptados, no hablamos, sacamos teléfonos de cada reunión, tenemos estas bolsitas inhibidoras de señal, el Faro ha instalado algunas medidas de seguridad en las casas de algunos colegas, botones de pánico, alarmas, etc. Pero tampoco es que, yo creo que en esa parte sí cojeamos un poco, fíjate, porque no es que nos cuidemos tantísimo. O sea, todos, te digo medidas, todos tenemos Facebook, pues, por ejemplo, ya esa es una especie de debilidad. Yo creo que deberías de renunciar incluso a eso en algún sentido. Pero no hacemos como nada particular que no hayas oído ya. No, no,
No creo que seamos, que podamos dar muchas lecciones al respecto. Mira, sobre cárcel, esta es una cárcel de Cojutepeque, para que vean, las cárceles tienen que ser, este es un fotoreportaje de Pau Col, de Ruido Foto, que hizo cuando él estaba en la sala. Las cárceles tienen que ser el espacio por naturaleza de rehabilitación, ¿vea? Esa es la gracia, el Estado se ve capaz de rehabilitar, eso lo dice la Constitución de El Salvador. Miren esta cárcel de Cojute. O sea, los reos lo que hacen es colgar hamacas para dividir como diferentes pisos, porque ya no caben todos en el suelo. Entonces tienen que dormir como colgados en diferentes niveles para poder entrar en la cárcel. El Salvador tiene, las cárceles salvadoreñas tienen un hacinamiento del 400%. Este es el momento de la deliciosa comida. Ellos cuatro duermen en esa cama. No es que estén ahí. Él tiene el riñón de fuera. Y así anda en la cárcel. Y vean además el contexto, a mirar basura en todas partes. Ellos no es que se quieran y estén abrazados, sino que en la celda no puedes verte a las 5 de la tarde, que es la hora del encierro, no puedes verte la palma de tu mano a esta distancia. Entonces se engarzan para entrar sin botarse y atropellarse uno a otro, a una oscuridad absoluta. Uno de los grandes fracasos del Salvador ha sido su sistema penitenciario. El sistema penitenciario es incapaz, ha sido incapaz no solo de rehabilitar, hay mucha gente que sale de las cárceles con muchos más delitos de los que entraron. O sea, uno de los grandes líderes de una de las bandas carcelarias de civiles en El Salvador, le llamamos a aquel que no es pandillero y es criminal. Uno de los grandes grupos de civiles que se llamaban los trasladados, es su líder, un tipo al que le llamaban el animal, y el animal entró por robo y salió como con 30 homicidios de los penales. Solo era un tipo muy violento y muy loco para pelear y se convirtió en el jefe de esa jerarquía carcelaria. Luego lo asesinaron de 72 puñaladas en la cárcel de máxima seguridad. Pero los sistemas carcelarios son terribles. Vaya, con tu pregunta, Monse, que es, yo sé que ese es un tema complicado. Sí, yo lo que digo es, nosotros lo que intentamos es establecer extremos para luego en medio del periodismo todo se puede debatir. Pero en el caso de la tregua, quizás no agregué algunos elementos, es decir, habían querido hacer una negociación bajo la mesa muy extraña, incluso violando algunas leyes y entregando control de las clicas, o sea, tanto que después de la tregua, 3 días después, tuvimos 0 homicidios en El Salvador, 0. Eso no, eso es tan raro en El Salvador como cuando llegó un pingüino, una vez llegó un pingüino. Entonces llegó un pingüino y entonces la Asociación de Protección de Animales lo metió en una hielera y lo mató de hipotermia. No deberían de llegar ahí los pingüinos. Pero vaya, te hago una pregunta, por ejemplo. ¿Cómo ejecutarías esos términos de periodismo de paz en el caso de este tipo de la FARC que iba como candidato a diputado? Ahora, y que lo han agarrado en una reunión con un narcotraficante, lo han filmado. Eso jode el proceso de paz. La FARC están ahora mismo en pie de guerra diciendo nos quieren, es un ataque político. Vos hubieras ocultado esa información. O sea, si es, ¿cuál es la lógica del periodismo de paz? Todo aquello que contribuye al proceso de paz, no, yo no empezaría ninguna frase por todo. Y en ese sentido nosotros estamos más asidos a las reglas tradicionales. O sea, aquellas reglas de protección de fuentes, de negociación con liberación de información, más que a términos como periodismo de paz o esto. Es muy difícil, ¿cómo tomas esa decisión? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué hay que contarle y qué no hay que contarle a la sociedad? ¿En qué momento yo tengo la potestad de decidir de aquello que me entero, que creo que es trascendental? A ver, era una política pública de seguridad en el país donde la inseguridad es uno de los puntos más importantes que marca las vidas de sus personas. ¿Quién soy yo para decidir qué deben saber esas personas sobre sus vidas y qué no?
ya, y eso que ya lo fuimos, porque los periodistas partimos de un punto muy egoísta, que nosotros sabemos desde dónde recortar la realidad. La línea editorial es eso. La línea editorial de un medio es qué tengo que contar, qué es importante que cuente. Ya empezamos haciendo ese acto de amor propio muy grande. Ya después empezar a decidir por casos concretos de información sustancial que uno se entera, cómo se la dosifico a la gente, me parece fuera de lugar. No, nunca he escuchado un caso donde alguien me diga, mira, hombre, esto... Entonces, no sé. A ver, yo sí creo que hay otros límites que son legales. Revelar un expediente judicial que te filtran, que vos sabés que es parte, qué sé yo, de un caso con reserva total, eso no es un límite periodístico, es un límite legal, pues. En El Salvador puedes ir preso por eso. Y ya nos ha pasado. Y ya hemos decidido publicar. O sea, incluso en ese caso hemos decidido publicar. Y enfrentar un juicio si llegara a ocurrir, pero no nos decidieron no demandarnos. Y había otra pregunta sobre la narrativa. Mira, nosotros a la narrativa le ponemos mucho empeño, a veces lo hacemos bien, a veces mal. Por aquello que decía Tomás Eloy Martínez, de que lo importante tiene que ser interesante. O sea, nosotros le proponemos un pacto a algunos lectores de que esto se lo echen en su domingo de vacaciones. O sea, que en lugar de leer un libro o ver un partido de fútbol, se quiebre en una crónica que en promedio la lectura te puede llevar media hora. Sobre este tipo de temas, que no son muy dominicales. Entonces, al menos tiene que ser un material de calidad, al menos tenemos que procurar que hay un esfuerzo, un sobreesfuerzo, porque la calidad y la contundencia de lo narrado haga honor a la calidad y la contundencia de lo investigado. Ahora, hay toda esta corriente nueva, porque ahora todos queremos ser cronistas, ¿verdad? Es como una cosa de moda querer ser cronista, nadie quiere solo escribir notas, y hay notas excelentes. O sea, todos queremos ser cronistas, ya nadie. O sea, entonces, y yo creo que eso se ha convertido en una especie de circo, porque hay mucha gente que se sienta ante la computadora y piensa que el género es una decisión que se toma ante la página en blanco. Dicen, voy a escribir una crónica, pero no se preguntan si reportearon una crónica. La crónica es un género que tiene ciertas características. Tenés derecho no solo a interpretar, sino a opinar. Tenés que construir escenas, tenés que construir personajes. Tiene que haber una importante secuencia temporal, incluso desordenado como querrás, pero que responda a un hilo conductor de contenido. Hay cosas en la crónica que están... Entonces la pregunta es, ¿tenés eso? Porque si solo te tomaste un café con alguien, no puedes escribir una crónica. O sí la puedes escribir, pero como aquel que escribió Bogotá Profunda desde el aeropuerto. O sea, vos puedes hacer lo que querrás, ¿verdad? La cosa es si lo deberías de haber hecho. Entonces nosotros antes... O sea, Yo lástima que no traje la compu. Hay diferentes formas de armar estructuras. Por ejemplo, mi hermano Carlos, que es también de la sala, Carlos prácticamente construye un guión. Yo le digo que es muy jodido lo que hace, porque a veces tarda más en el guión que en el texto, y a veces es de 7 páginas el guión. Entonces, lo piensa como una... Piensa muy cinematográficamente la secuencia de escenas. Y mete el nude paragraph ahí en algún momento como un solo bloque, ya rodeado de la secuencia de escenas. Yo lo que construyo es un menú, porque a mí, o sea, ya hice guiones en mi vida y los ignoré. Entonces yo construyo un menú, lo que hago es columnas. Por ejemplo, en esta columna están personajes, en la primera columna, personajes que me parecen esenciales. En la segunda columna hay documentos, en la tercera columna hay escenas. Escenas, ¿qué es lo que se mueve aquí adentro? Porque una de las obligaciones del cronista es mostrar el lugar de decir. También tienes que decir cuántos grados de temperatura había en ese desierto, pero también puedes decir que era como tomarse una cucharada de arena. También puedes decir que en El Salvador 1 de cada 10 homicidios llega a un juzgado, pero también puedes mostrar el juicio de cómo 33 pandilleros quedan libres porque la fiscalía no logró ni siquiera individualizar sus casos. Una de las obligaciones del periodismo de profundidad narrativa es mostrar cada vez que puedas mostrar. Y también decir, no es que no vayas a poner los grados Celsius que hay ahí, pues, pero tratar de mostrarlo. O sea, la carencia de agua aquella, que todos creemos que se inventó la escena, pero está buenísima, de aquel tipo rasurándose con jugo de naranja durante la gran escasez de agua en Venezuela, fue, ¿no? Aquel texto de García Márquez, donde un tipo empieza a rasurarse con jugo de no sé qué. Eso era mostrar a qué nivel había llegado la carestía
de agua. Vos podías decir, tenemos 7 días sin agua, ¿y eso qué significa? Que es como cuando... Y en eso, eso es bien importante porque asienta realidades. Vos podés decir... Es que hay cosas que creemos que dicen, pero no dicen nada. Por ejemplo, Caparrós citaba en el libro El Hambre en algún momento todos los estudios que se han hecho sobre cómo la relación entre hambre en el mundo y limitaciones de expectativas de vida y de expectativas reales. Pero él menciona toda esa investigación, pero lo muestra en la escena de entrada del libro, que es la escena donde él está con una mujer, si no me equivoco, eritrea, que solo ha comido mijo en toda su vida, y que Caparrós le pregunta, si yo fuera un mago y te pudiera conceder lo que querés, ¿qué querés? Y ella le contesta, lo que quiera, lo que querrás, una vaca. Caparrós le dice, no me has entendido, soy un mago, te puedo conceder lo que querrás, lo que quiera, o sea, ya ha pasado, ¿sí? Dos vacas. Entonces, escoge una forma de entrar que te demostraba aquello, todo aquello que él había teorizado, te lo muestra con una contundencia mayor. Entonces, y en la última, o sea, yo les he dicho que yo pongo personaje, documentos, escenas y finalmente descubrimientos. Si un personaje y un documento no llevan a una escena, me interesan menos. Y si una escena no lleva a un descubrimiento, no me sirve de nada. Entonces, es la forma en la que yo normalmente estructuro un texto para armarlo. Un texto de este tipo, porque una nota donde vas a una conferencia de prensa y haces tu trabajo y haces unas preguntas incómodas, bien articuladas, eso no hay que hacer mucha estructura, pues. La señora Cifuentes volvió a decir que sí, de su título, y se ha demostrado de esta otra forma que no lo es. Eso es periodismo digno, hay notas que tienen que estar bien hechas. Normalmente yo recomiendo que en tema de notas, las mejores notas hechas normalmente son de deportes, en el periodismo actual. La demás nota está muy precaria. Hay notas de deportes donde tienen mucha más facilidad para... Claro, también lidian con una materia menos compleja, pero hay mucha nota de deporte, nota del día a día, del partido que acaba de ocurrir, que está muy bien construida. Por ejemplo, ustedes, y con mucha, o sea, no quiere decir que la audacia para escribir solo le pertenece a la crónica. ¿Se acuerdan de aquella nota de Ramón Besa sobre Messi? Messi agota los adjetivos, que terminaba diciendo, enumerando todos los adjetivos que le habían puesto en las principales cabeceras en el último mes, y terminaba diciendo... Ya se convierte en un problema después de un partido como este adjetivar a Messi. Así que con el permiso de Mary Poppins diré que fue supercalifragilístico espiralidoso. Entonces hay muchas formas de buscar, y eso es parte de una nota, pues no era así una crónica, era una nota que tenía belleza narrativa. Pero siempre acuérdense de eso, que la escritura es una estrategia. O sea, hay que plantearse la estrategia. Hay algunos pocos y algunas pocas afortunadas en el mundo que tienen la mente tan brillante para sentarse y espontáneamente parir textos maravillosos. Pero la escritura, como la investigación, es una estrategia. Y la estrategia tiene que estar planteada antes de sentarte a escribir. Si no, en un texto largo naufragás perdido, pues. Y no hay nada peor, no hay fracaso más terrible que haber hecho una buena investigación y una mierda de texto. Eso es una catástrofe periodística. Porque al menos si hiciste una buena investigación, ya no hay nada que hacer, pues. Estás mal en todo desde que empezaste. Pero si hiciste una buena investigación y hiciste un mal texto, es un desperdicio. Es una contranatura en la construcción de carrera periodística. Es una lástima y un desperdicio de tiempo para un montón de gente. Entonces, yo también les recomiendo que en estructura periodística la debatan con un editor, es lo ideal, y si no, con alguien en cuyo criterio confíen, pues. Por ejemplo, especiales, sí, empiezo con esto. En El Faro cada vez más nos interesa hacer colaboraciones con otros medios porque no funciona muy bien en el sentido de que, por ejemplo, hemos hecho especiales con el New York Times, que publicamos una investigación sobre las finanzas de las pandillas, que fue un trabajo de 6 meses que patrocinó todo el New York Times. La condición que nosotros pusimos es que queremos que sea un material de portada en el impreso. Y fue un material de portada en el impreso. O sea, decían, vamos a invertir 3 reporteros durante largo tiempo. El New York Times puso a una reportera
si vamos a trabajar cuatro en este tema, queremos que le den el mayor realce. Y cumplieron su palabra. Luego hemos terminado de hacer un especial recientemente con Univisión sobre refugiados, el que les conté, que no sé por qué no puedo acceder, bajar aquí, ¿cómo? ¿Por qué no podré bajar yo aquí? No, este es el Foro Cap. Bueno, ya es, le iba el en fin, luego el Faro cada vez más, desde que José Luis asume la dirección, está intentando diversificar lo más que pueda las fuentes de ingreso. O sea, yo no les digo qué es lo que creemos ideal. Nuestro objetivo para vivir con menos incertidumbre es cada vez más depender del financiamiento. Y cada vez más depender, uno, de nuestra comunidad de lectores, el diario.es, en eso tiene un modelo muy interesante, Animal Político también. Y depender más de nuestras capacidades, o sea, diversificar. Queremos hacer Escuela El Faro, el Foro Centroamericano de Periodismo ya nos ha empezado a dejar ganancias que para el mantenimiento del Faro no son muy altas. Creo que el último foro nos dejó $35,000 y eso ya así como el Faro está montado te dura un mes. O sea, el costo del Faro es muy alto ya. Y estamos también metidos, no solo en la tienda del Faro, sino en organizar eventos y talleres en diferentes lugares, así sea con algunos periodistas que no son parte del Faro, gente que viene de afuera. Y luego sobre las alianzas, fíjate que ya naturalmente la FNPI consolidó mucho una red de alianzas, es decir, hay gente que dice que siempre los mismos van ahí, pero ha generado una red de alianzas fuerte, pues, es decir, nosotros, te puedo mencionar a todos los medios que responderían rápidamente a una republicación, IDL Reporteros en Perú, Verdad Abierta en Colombia, CIPER en Chile, Confidencial en Nicaragua, Plaza Pública y Nómada en Guatemala, El Animal Político en México, es decir, hay una gran cantidad de medios que nosotros los consideramos parte de nuestra raza, me refiero en modelo de plantear un medio, y con los que no solo tenemos mucha cercanía y empatía, sino con los que nos vemos una o dos veces al año, en algún lugar, en alguna conferencia o así, nos encontramos siempre. Y conspiramos, o sea, hacemos cosas para republicar, hacemos cosas para hacer algún trabajo, intercambio de información, etc. Pero es bien difícil diversificar, o sea, es que yo creo que ese es un problema, es decir, es muy difícil producir periodismo de investigación, es muy complicado financiarlo, y es muy complicado, sobre todo en un país tan pequeño y en una sociedad tan pequeña como la salvadoreña, financiarte con métodos antinaturales. O sea, El Salvador es un país, es como le decían Horacio Castellanos Moya, el escritor, que acaba de sacar un libro que se llama Moronga, cómprenlo si pueden, buen libro. El Horacio Castellanos le decía a su editor alemán, tu problema es que sos un escritor sin país, cabrón. No te compra nadie de tu país porque no leen ahí libros. Nosotros con Crónicas Negras, el libro que sacamos con Debate, fuimos bestseller en El Salvador. Le ganamos a Padre Rico, Padre Pobre, con 300 copias vendidas. Entonces, es bien jodido construir así una comunidad de deporte. Sin embargo, hemos logrado construir una comunidad de cientos de excavadores ciudadanos. Por ahí tenemos una excavadora ciudadana que ya vive en Barcelona desde hace mucho tiempo, que es una comunidad a la que nos acercamos periódicamente y que están ya haciendo una aportación fija al periódico, que es su voluntad, lo que cada quien decida. Pero es muy difícil en una sociedad así. Por ejemplo, hay muchos proyectos que tienen éxito en Estados Unidos de financiamiento de comunidad. The Nation, por ejemplo. The Nation es una revista que tiene décadas viviendo de sus socios, de su inscripción. Pero lo que sí les digo, en El Faro, como estuvimos mucho tiempo concentrados en determinar los mecanismos de producción periodística, nos descuidamos mucho durante un tiempo de la financiación. Yo les recomiendo que empiecen a pensar paralelamente, si están en medios, lo de la financiación y la diversificación de ingresos de dinero. O sea, es necesario hacerlo. Hay, por ejemplo, medios que han tenido mucha más cintura que El Faro, Animal Político, que es un medio mexicano muy bueno, tiene, por ejemplo, algo que se llama Animal Gourmet, que yo nunca me he metido, pero supongo que hablarán de restaurantes y cosas así, y tienen mucha lectura y les da un financiamiento, y hay mucha más gente interesada en financiar eso, con lo cual financian sus investigaciones. Tiene algo que se llama Pájaro Político, que es una especie de forma de manejar en Twitter el contenido, o qué sé yo, el grupo
O sea, Gato Pardo, la revista que otrora fue icónica del periodismo de narración, Gato Pardo se mantenía de travesías, una revista sobre viajes pijos, porque no era sostenible diversificar a veces contenido sin afectar nuestra ética. No es, hagamos un periódico corrupto para mantener el no corrupto, pero se pueden uno meter en contenido, yo no le vería ningún problema, voy a decir una fórmula que ya está trillada, en que un medio de acá tuviera una revista turística, o no turística, o no sé de qué, pues de guía de la Barcelona profunda o lo que quieran, que se vendiera y sostuviera la otra, no le veo ningún problema a eso. Es necesario diversificar ingresos porque nadie nos quiere dar pisto. Bueno, la Fede Cat sí, pero nadie más nos quiere dar dinero. Entonces, se la ganaron pues. Pero nadie más nos pone dinero para que nos lo ganemos. Es cada vez más difícil y créanme, cada vez más las organizaciones que están acostumbradas a financiar periodismo en Latinoamérica están retirándose. Están teniendo presupuestos más bajos. Supongo que están descontentos con el nivel inmediato de incidencia que el periodismo hace. Entonces, es necesario empezar a buscar mil formas originales de financiarse, o vamos a morir. Y yo creo que en el Faro, ahora hay muchas vías de financiamiento, pero empezamos tarde a hacernos la pregunta. Hubiéramos tenido que empezar mucho tiempo atrás, porque, miren, esto se lo digo, es paja, un medio sin sueldos no funciona, ¿ven? O sea, por más idílicos que querramos ser. No funciona, la gente va a llegar ahí medio tiempo, pero esto, quieren hacer buen periodismo, no se hace en medio tiempo. O sea, un medio sin salarios no funciona. Puede funcionar con salarios no tan buenos, pero necesita haber pago. Es decir, no podés concentrarte en eso si tenés que andar haciendo mil cosas más de freelance. Y ser freelance al final es ser esclavo de la cuenta bancaria. Entonces, yo nunca he conocido una experiencia que sin haber llegado a una posición que se perpetúe, pero sí sólida de pago de salarios haya subsistido. O sea, sin tener una planilla que todos los meses se pague con lo que acordaron que se iba a pagar, se sostenga durante, a lo largo del tiempo. Es decir, hay proyectos que han nacido, muerto, hasta que al final mueren. Pero sí, es necesario buscarlo, no hay otra forma de completar este trabajo intelectual si no es con comida en la mesa. Mira, sobre Barcelona, esta es la crónica que escribimos, La pandilla que se ahogó en el océano. En esa crónica, si la lees, explicamos qué era la Mara Salvatrucha aquí. Que era, te lo resumo, como la Mara Salvatrucha se convirtió en una marca internacional, ¿verdad? De violencia. Era un grupo de muchachos imitadores que habían visto en YouTube los rituales de la pandilla. Y los habían imitado para darle miedo a las otras pequeñas pandillas barriales. Pero eran rumanos y no había salvatruchos reales. Ahora, el año pasado, si no me equivoco, fue en Madrid, sí ya se desmanteló un pequeño picadero de droga que tenían miembros brincados en la pandilla en Centroamérica. Pero no le teman, ustedes para que exista la Mara Salvatrucha así de violenta necesitan a 6.5 millones de salvadoreños. Sin la sociedad salvadoreña la pandilla no llega a ser así de violenta, ¿no? Y no nos vamos a venir para acá. Entonces, no, la pandilla, es que no te puedes aislar de eso, la pandilla es una reacción, una expresión de quiénes somos como sociedad. Son el espejo, el peor espejo, pero es un espejo de la sociedad. No puedes decir, ellos esto están locos y hicieron marero. Es un reflejo de que cuando en El Salvador alguien le pita en el carro, se puede bajar y destriparte la cabeza con un bate. Y no es porque nacimos locos, es porque ha habido procesos que han construido una sociedad violenta. Y esos procesos no han sido solo decididos por políticos salvadoreños. Quien decidió meter $1 millón diarios en la guerra de El Salvador fue un gobierno gringo. Entonces, hay una, yo siempre le he dicho, yo no voy por ahí vendiendo a mi sociedad como una buena sociedad. Es una sociedad deformada, que la deberían de estudiar para nunca repetir lo que nosotros hemos hecho. O sea, ¿cómo no construir un país? El mío es un manual. Es un manual que podés ir siguiendo paso a paso y nada de eso que hicimos lo hagas. Y te va a salir un buen país. O al menos no te va a salir uno tan malo. Pero eso, ya escribimos un material sobre la pandilla de Barcelona. Se vino José Luis Sanz, el valenciano que tenemos ahora como director y que en este momento era miembro de la sala. Sobre el miedo, mira, nosotros ya hemos renunciado a entrar a ciertas zonas porque estamos muy atemorizados de ir ahí.
Por ejemplo, vaya, este reportaje que hice en Guatemala, no logré llegar hasta... Había razones prácticas, pero también razones personales. Mira, este fue un material en Guatemala. Ocurre que de repente, en un momento, llega un narcotraficante, saca a todos estos policías de la delegación de un pueblo indígena agrícola que se llamaba Salcajá y los masacra en la delegación policial. Entonces era un narcotraficante llamado Guayo Cano que llegó a hacer a despiporrar a todos estos policías. Este señor. La cosa es que el convoy asesino había salido de un pueblo que se llama La Democracia. Allí en Centroamérica, si una habilidad tenemos es para ponerle nombres terribles. Hay una de las colonias más violentas en El Salvador, se llama Ciudad Pacífica. Otra se llama Prados de Venecia. Y está así, hierve de mareros. Entonces, en este pueblo de La Democracia simplemente no pude ir. No había ninguna garantía de seguridad. La fuente policial que en la que yo confiaba, le dije, ¿cómo me podés ayudar para entrar ahí? ¿Te puedo ayudar a salir o a sacar al menos tu cadáver? Es lo que puedo hacer por vos, me dijo. Entonces decidí no ir por dos razones. Una, porque no hay que ser estúpido. Y la otra, porque un reportero en una zona donde tenga mucho temor no puede ejecutar una estrategia de cobertura. Entonces, cuando te convertís en un animal asustado, sos muy vulnerable. Porque ya no sabes cómo reaccionar, ya no podés gestionar un diálogo con un agresor, ya no podés ejecutar un plan de monitoreo, es decir, mandar un breve ok a quien te está monitoreando. Entonces, ya no hay manera de que hagas nada. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Bueno, cuando no se puede gestionar, anulamos la cobertura. Cuando se puede gestionar, nos apoyamos en un monitor. Pero siempre... Da miedo, por ejemplo, fíjense, la única entrevista que la Ranfla Nacional de la Mara Salvatrucha ha concedido fue al Faro. Durante la tregua, con las pandillas, el gobierno permitió que algunos medios entraran y entrevistaran a los líderes de la Mara Salvatrucha. Estos son lo que le llamamos en El Salvador la Ranfla Nacional, la rueda que dirige la pandilla en El Salvador. Entonces, por ejemplo, este es como el más visible, el Diablito de Hollywood, que está el 13, el Sirra, viejo bigotudo, pero esta es la única foto, y además tomada por un catalán, que existe de la Ranfla Nacional de la Mara Salvatrucha, es la única. Lo que pasa es que esta entrevista ocurre en Ciudad Barrios, en el penal de Ciudad Barrios. Es decir, aquí adentro, si estos querían matar a los reporteros que enviamos, los mataban, no había ningún problema, adentro mandan ellos. El exceso de miedo anula la posibilidad periodística. Esta entrevista termina, nosotros habíamos desplegado una estrategia, habíamos mandado a 4 personas a la cobertura. Uno de ellos no firma, pero habíamos pensado que teníamos que mandar a todos los que pudiéramos para hacer bulto, porque en este penal hay 2.600 reos con la cara verde de tatuajes. Y algunos de ellos estaban viendo la entrevista como público que no se podía enfocar, era mucha presión. La entrevista termina, porque no funcionó lo que sabíamos, que iba a haber situaciones de miedo. La entrevista termina porque en un momento mi hermano Carlos, ellos no quieren hablar sobre la extorsión. O sea, habían descendido los homicidios, pero no habían dejado de extorsionar. Y la extorsión es la gran fuente de ingreso de las pandillas. Entonces, en un momento, Carlos repregunta y le dice, a ver, pero hablemos de las extorsiones. Y este tipo le dice, hey, el diablo ya te dijo que no queremos hablar de eso, ¿no entendiste? Y mi hermano le contesta, aquí las preguntas las hago yo. Entonces, este tipo se quedó como pensando, le corto la cabeza, colapsó, su mente colapsó en posibilidades. Y entonces el diablo calmó las cosas y le dijo, no podemos, ponemos a la tregua en peligro si ahora matamos a un faro aquí adentro. Pero la entrevista, mira, la entrevista termina así, muy tensa, ¿ves? O sea, con un tipo ya amenazado, tenías 3 años cuando yo comencé a caminar con las pandillas. Ahora, en el momento en el que ya todas tus preguntas o tu interlocución partiera del miedo, la entrevista se terminó.
tu rol periodístico se terminó. Hay un principio periodístico, el periodista increpa. En el momento en que no te sientas habilitado para increpar, ya no estás haciendo periodismo. Y hay unas cosas más terribles que es, el periodista también increpa a las víctimas. Eso no es cómodo, casi nadie lo dice, pero es así. O sea, yo he tenido, por desgracia, algunas víctimas con las que he tratado que la información que me ha dado no es verosímil, no cuadra con el relato, y puede ser que el dolor haya deformado su recuerdo. O sea, no creo que lo hicieran por mala intención, y igual toca decirle, mira, esta historia que me has contado no puede ser, aunque involucre a un hijo muerto de esa persona. Entonces la posibilidad, o sea, no solo el miedo te pone en un predicado complicado para increpar, también la empatía te pone en predicado. O sea, hay un montón de periodistas, esto es clásico, que convierten los dramas humanos en lloraderos. O sea, que van a hacer llorar a alguien para tener un artículo. ¿Ya han visto el típico material que empieza con la clásica, la lágrima descendía por su mejilla? ¿Y por dónde más querés que descienda? Si es la única forma, o sea, vos podrías tener lágrimas significativas si dijeras la lágrima se desplazaba hacia el cuero cabelludo cuando colgaba el quinto piso del Empire State y el mafioso Mike Pence le preguntaba, le decía, paga, paga, paga. Ahí tenés una buena lágrima. Pero mientras baje por la mejilla, no es nada, pues, o sea, o todas estas crónicas que empezaban, llovía cuando mataron a Pedro Pérez. Da igual si llovía o hacía calor, si no es fundamental en la historia, no va. Es como que dijera, diferente si decís cuando el hilo de sangre se deslizó por la acera de la calle tal y doña Teresa lo vio bajar, pensó, mi hijo está muerto. Entonces la lluvia tiene un sentido en tu historia, pero si no, queda igual que lloviera o hiciera sol cuando mataron a Pedro Pérez. Entonces, en la construcción periodística, no solo hay que preguntarse todo eso, sino que cuando uno va a reportear tiene que tener la intención de obtener información de la más fina posible, porque claro, hay mucha gente que llega a los patios de los migrantes a intentar que alguien llore frente a ellos para escribir una crónica y creerse toda la historia que les contaron inmediatamente. Y eso no es la función, andar haciendo eso, no es la función. Entonces, hay muchas cosas, el miedo también, pero hay muchos otros sentimientos humanos comunes que inhiben la capacidad de ejecutar una buena investigación, periodística al menos, y que te inhiben, te congelan, pues no, o te hacen creer que hay cosas que son inadecuadas, cuando no solo son adecuadas, sino necesarias. Dale. Ah, el perfil del lector Monse, perdón. Tenemos un grupo de medición de audiencias, por ejemplo, teníamos una encargada de medición de audiencia y claro, digamos control, sí, vos tenés que darte cuenta de que desde el momento en el que el Faro es un medio digital en un país como El Salvador, donde la penetración del internet, si no me equivoco, ronda el 30% de la población, ya sabés que te dirigías a las élites, pues. No hay manera de que salgamos en papel. Tenemos el Faro Radio, que fue un intento de acercarnos más. Sacamos libros, pero no es que los campesinos del Salvador vayan a comprar libros. No hay librerías en el campo. O producimos documentales a veces. No es esta población la que llena las salas cuando presentas un documental cinematográfico. Entonces, sabemos a quiénes nos dirigimos. Y normalmente la élite, los que sí leen mucho el Faro es la población migrante. El migrante en Estados Unidos, tenemos altas cuotas de lectura en Estados Unidos, en Suecia, en Dinamarca, en muchos de los países donde, en Milán, donde hay comunidades salvadoreñas grandes. Y luego, mucha lectura en México, que es un país que hemos cubierto mucho. Y cada vez más lectores que nos leen por leer El Faro, en diferentes países que nos aparecen. Por ejemplo, es muy eventual que Chile aparezca arriba, Argentina de repente, España por momentos. Pero sí, o sea, ya sabemos que nos dirigimos a la élite de la sociedad salvadoreña y así es, pues no hay manera financiera de momento de bregar con eso. Bueno.
Doncs, bueno, aniríem tancant. Segur que sortirien moltes més preguntes. Gràcies a tots i a totes per venir, animar-vos a donar suport a projectes com el FAR o com la Directa, i als periodistes que estiguin per aquí, doncs, intentar pues, aplicar algunes coses que ha comentat l'Òscar, no? Com l'honestedat, no? Treballar amb honestedat, i sobretot els perquès, no? Que moltes vegades tenim el què, pues, no? Currar-nos el tema de detectar i desenvolupar els perquès. I fer que les nostres narratives siguin temes importants, però que també siguin interessants.